onda, amigos? Buenas tardes, qué bueno que me acompaña. Vamos a arrancar aquí las un poquito, vamos a ver cómo nos va en este server. Por desgracia no hay bloodies, entonces vamos a ver qué onda aquí. Vamos a entrar en calor, vale, esta es nuestra primera víctima. Ok, tiene tantita maderita. Por cierto, pues vamos a ver cómo nos va. Estuve viendo si hoy salía el servidor, pero no salió del que yo quiero. Pero ya necesitábamos jugar, vamos a ver cómo andamos. Que lo más probable es que andemos medios desencanchados. Pero nice, vamos a ver qué tal nos va el día de hoy, muchachos. Así que nice. A ver, vamos a ponerlo esto. Visualización y público. Nice. Ahora sí. A darle, muchachos. Vale, vale. Pues ya estoy. Voy empezando aquí el servidor. De hecho, va empezando. Yo creo que lleva, pues, no sé, yo creo como una hora. O menos, creo. Pero vale, a ver, déjenme ver si tengo aquí para guardar algo. Nice, mochilita, ¿no? Otra de una vez dos. Vale, vale. ¿Dónde haremos nuestra primera base? Vale, pues estamos aquí en este lugar. Vamos a hacernos un cubito, como siempre. Y vamos a arrancar haciendo varias bases, ¿vale? Y ya de esa manera, pues a ver cómo nos va. ¿Qué onda? Saludazos, amigos. ¿Qué onda por acá? Por cierto, tengo un delay. Tiene delay el directo de un minuto. No lo voy a tener exacto. Tal vez luego no coincidamos en los comentarios cuando me digan algo, pero los voy a ir saludando, ¿vale? Saludazos a Eduardo González. Un saludazo, hermano. También tenemos a Julián, a José Julián. Hola, buenas tardes. Tenemos a Sasuke. Un saludazo, hermano. General AWM. ¿Para cuándo en Rus? Apenas jugué Rus, general. Saludazos, brother. Estuve ayer y antier, creo, en Rus. Pero bueno, en la semana voy a hacer otro directito. Un saludazo, hermanito. También tenemos por acá a Juan Alexis. Un saludazo. Tenemos a Potor Gaming, Jeff Gamer, Franco Tapia, Martín Sepúlveda, Junior Johnny, Eduardo González, Fran. Muchas gracias, muchachos, por estar por acá y gracias por acompañarme. Muy, pero muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Feliz, ¿qué es hoy? ¿Miércoles? Feliz miércoles. Por cierto, muchachos, tengo noticias. Ayer me hicieron un regalo. Bueno, en realidad que Enrique siempre me anda regalando cosas. ¿Y qué creen? Que ya ya me apoyó bastante Enrique. Y mañana me llegan unas memorias RAM de DDR4 adicional. Ya ven que tenemos 16. Pues ya con esto tendríamos ya los 32 GB de memoria RAM, ¿vale? Entonces me llegan mañana. Ya se las están instalando a la computadora el día de mañana. Y bueno, vale, muchachos, así que veamos pues cómo nos va con la nueva RAM. Obviamente no va a cambiar mucho el rendimiento, pero lo que sí es que ya no se me va a salir el stream y tal vez no me vaya a dar tirones de manera constante como otras veces que me ha dado, que digo what the fuck. Pero bueno, vale, hay que hacer los cimientos, hay que recoger un poquito de piedra. Vale, y ya con eso mejoramos, ¿no? Bueno, no tenemos nada, realmente apenas vamos empezando, pero nice. ¿Qué dice? Mex, ¿no juegas a Last Light? No, Last Light no, porque no hay servidores en América. Solamente están en regiones de Europa, Asia y no sé qué otra región. Entonces, no, el ping es horroroso, yo no puedo jugar ahí. Si de por sí la otra vez que jugué en Brasil, ya ven cómo me iba muy mal. Y no, la neta, la pasas muy mal. Entonces, no, yo creo que lo más conveniente es que no, que no, bueno, no jugar en esos servidores. Digo, a menos que no te importe, pero no, a mí sí, yo prefiero no pasarla tan mal. Si de por sí me matan, ahora imagínense con... ¿qué? ¿Quiere pelear o qué? Vamos a matarlo. Toma. Lo vi como venía como que amenazante, pero nice. Vamos a ponernos esta ropita. Y ya tenemos esto, mira. Buenísima. No, a mí es que me encanta jugar en mi región. La neta, cómo sufro, la neta, cuando juego en otra región. ¿Qué dice por acá? Jeff Gamer, saludazos. Hola, hola, Mex. Saludos a. Por así se llama Gabri México. Saludos, Mex. Soy de Globo, Cabo de los Cabos. Oh, saludazos. Gabo de los Cabos. Saludazos hasta los Cabos. Es un calorzazo que ha de ser, pero rico, hermoso. La ciudad de los Cabos, allá en Baja California. Hermoso, hermoso lugar también. Nunca he ido, pero pues por las fotos que he mirado, se ve que hay que estar fabulosa las playas. No, qué chulada de lugar allá en los Cabos. Vale, pues bueno, vamos a empezar aquí con lo básico. Ya sabemos. Así que nice. Y aquí obviamente esta la voy a dejar. Me voy a ir para poner rápidamente otra basecilla por ahí, ¿vale? Más que esto lo quiero cerrar rápido.
Nice. Y dejamos un saquito, ¿vale? De hecho, esto lo voy a dejar así. Ay, güey. Esto por acá. Y ponemos... ¿Qué pasó? ¿Qué necesito? Creo que me equivoqué. Era puerta, ¿vale? Queso. Es que aquí está mal. Bueno, no. Bueno, a ver. Vale, puerta y gabinete, vale. Ya, gabinete. Ah, no. A ver. No puede ser. O sea, es que el saco está bien mal porque... O sea, ¿para qué te lo dan si no... Si no lo puedes poner? O sea, aquí el tutorial están malos de las, ¿eh? Digo, yo no soy programador, pero... O sea, ¿para qué me dan un condenado saco si lo pongo y resulta que no va así el tutorial? O sea, ¿para qué lo dan? Que te vayan dando conforme lo vas poniendo, pero bueno. Vale, vamos a poner esto mientras por acá. Y este... Y, bueno, a ver, déjame así moviéndolo, ya me deja, ¿eh? Nah, puro pedo. Ni modo. Vale, vamos a cerrar esto por acá. Y nice, esto lo tapamos, miren. Ahorita vamos a cerrar así el cubito. Vamos a dar el rol. Y pero por lo menos ya aquí dejamos algo de loot, ¿no? Y nos vamos a dar el rol. A ver, vamos a guardar aquí esto, que es pura basurilla ahorita. Dejamos nada más unos 900. Ay, güey, yo 1900 y no tengo tanto. ¡Ah! Rápido. Vale, creo que con esta aplicación no tengo problemas con la pantalla. Ya ven que con la otra sí tenía bronquillas. Entonces es lo que... bueno, afortunadamente este creo que no me va a dar lata, ¿no? Vale, vamos a dejar aquí un cofrecito y guardamos lo que no se pueda. ¿Qué dice por acá? José Golorimex, me reportaron, pero yo no hice nada. Puta, has de haber matado a alguien, salvajo. Has de haber matado a alguien o a varios. Eres una amenaza, yo creo. Frank, ¿qué dice Frank? Mex, quiero que comentarte que me ha ido bien en aquel drop y me armé una PC de 9000. Ah, buenísima. Vale, va. Nice, genial. Sí, o sea, si van teniendo PC, obviamente yo cuando empecé a jugar en el celular, pues sí, mi sueño, mi meta era tener una computadora. ¿Se acuerdan cuando les platicaba? Le digo, no, es que quiero una PC. Quiero eso, pero pues era complicado porque luego a veces no tenemos al alcance, pues una PC. La neta es muy complicado, pero hagan de cuenta que pues sí, pues yo deseaba una PC. Entonces, pues a veces las situaciones es complicado, pero pues se nos dio. Y también, pues ahora ya que la tenemos, por eso es que ya juego también juegos de PC, ¿no? Que la mera verdad, pues sí es una experiencia pues muy buena. Digo, el celular siempre es una buena alternativa, pero el plan es que todos pues vayamos evolucionando en las plataformas y en los juegos, ¿vale? Vamos a ver si encontramos cosillas acá. Como sea, aquí esta zona. Ah, vale, ¿qué eso? No me deja curarme. Bueno, va a tener que ser desde la pantalla. ¿Qué dice? ¿Qué onda, Censo? Saludazos. ¿Qué Pachuca por Toluca, dicen? Ok. ¿Qué onda, Apóstol? Saludazos. ¿Cómo lo que estás por acá? Buenas tardes. Pues vamos a ver cómo nos va. Ando medio desencanchado. Ya tiene rato que no jugamos a LAS. Yo creo que ya me metí como más de una semana. No sé cuánto, pero... Pero bueno, vamos a darle. ¿Qué dice por acá? Javier Miguel 18, ¿qué te parece Last Light? Last Light, o sea, está bien, nada más que, pues bueno, yo, para mí no es un buen juego ahorita porque, o sea, lo chido es que, ok, no hay Pegasus y eso, pero por desgracia, algo que no me agrada a mí es el ping, que no hay servidores, número 2, que no sé, que está en modo ranked y la verdad, pues eso de no poder raidear a horas adecuadas, ¿no? Y solamente raidees por la madrugada, para mí no está bien, yo no voy a pararme a la madrugada, por eso ahorita yo ese juego no lo puedo jugar, ya sea cuando saque servidores en USA ya se puede ver, ¿no? La manera de decir, a ver, pues vamos a jugar Last Light, pero ahorita no lo pienso jugar hasta que no haya una actualización y metan servidores globales. De hecho, ni lo tengo instalado, ya lo borré, de hecho. Entonces, ahorita para mí no es una buena alternativa a jugar porque el pin es horroroso. No se puede jugar así. De hecho, yo les recomiendo que si mejor quieren jugar y son nuevecitos, mejor jueguen el normal, jueguen con un pin adecuado, vayan practicando y ya posteriormente pues váyanle dando ese juego. O no sé, o también pues si no les interesa morir tanto, pues jueguen allá, ¿no? Como sea, pues también van subiendo de experiencia. O tal vez lo que pueden hacer es tener esa cuenta de ese juego y ir subiendo a nivel 15 los servidores, ranked y eso. Chale, aquí hay una cajita, a ver si puedo. De hecho ya me quité la radiación, ¿se acuerdan que tenía uno de radiación? Que me daba cerca de 60 segundos. Ya me lo quité ese talento, ¿vale? Pero bueno, y mejor me puse más balas en el arma, en las primeras, en la pistolita, en el SMG. Entonces ahora ya me van a dar más
¡Somos ricos! ¡Buenísima! Miren, nice. Y miren que en este server cuesta más trabajo sacar este loot, ¿no? Pero bueno, ya tenemos este un poquito de piedra que me dejaron aquí alguien. O sea que brutal. Con esto mejoramos la base, ¿eh? Bueno, mejoramos todo esto a piedra. Nice. Alguien murió, de hecho, ahí, ¿eh? No sé, tal vez lo mató este algo. No tengo ni idea, pero... pero miren, con esta piedrita mejoramos todo el cubito. Esa entrada yo creo que no la mejoro, ¿eh? Vale, nice. Por cierto, obviamente esta aplicación que tengo ahorita no es tan buena. Es que es la cosa, que las aplicaciones de móvil para hacer directos son horrorosas porque no dan buen, ¿cómo se dice? Buen bitrate. Entonces hace que se vea borrosón. Espero que no se vea tan hediondo, ¿no? ¿Qué dice por acá Miguel? Hola, Mex, saludos. Miguel DBM, saludazos. José Gatori, Mex, ¿cómo se quita el baneo? Por favor, mira, la única manera es que pues vayas apelando. Tienes que meterte a los servidores de Discord que hay de LAS. Y no sé, hay un canal. Es que la neta yo no puedo pasar esos, ¿cómo se dice? Las direcciones de los canales. O sea, es que es un... no sé, si alguien por ahí tiene el link del Discord, páselo y entren a esos Discord de LAST y ahí ya pueden pues hablar con los moderadores. Obviamente tengan un traductor de Google porque muchos hablan inglés y pongan ahí que si les pueden ayudar a desbanear, sí, por qué los banearon. Igual ya aparece su nombre ahí, pero muchas veces, acuérdense, los baneos vienen ya sea porque están teniendo un programa que están modificando el juego en los gráficos para el rendimiento. También banean por hacer bases que sean bug. O sea, muchas veces me platicaban que las bases de 5 techos puede que en algunas ocasiones los puedan banear. Digo, tal vez algunos no los han baneado, tienen suerte, pero las bases esas de 5 techos muchas veces se maneja un bug para buguear el gabinete también, para que quede así. O sea, son cosillas que a veces hay. Algunas torretas, algunas paredes dobles. Todo eso es baneable. Entonces, y pues ahora sí que deben de tener cuidado. Mejor jueguen siempre lo más normalón, una base normal, y evítense de broncas. Si acaso nada más pues no sé, las bases que sean pues normalonas. O sea, tampoco no... o sea, yo sé que a veces uno dice, no quiero hacerme una base que no me la raidien, pero miren, jueguen aunque los raidien total. O sea, lo importante es que la pasen ahí un rato bien. Pero porque sale peor que los baneen, luego a veces uno le mete de feria al juego y resulta que que los banean. Nah, pues qué triste, ¿no? Vale, que eso no hizo madera. Vale, ya tenemos aquí como sea un saco, ¿vale? Vamos a tener que ir a otro lado para avanzarle, porque si no, no vamos a avanzar. Es más, aquí me voy a exonerar. Ah, hubiera dejado la ropa, ¿no? Bueno, es más, vamos a dejar esto así. A ver, tapamos. Ah, condenada madera. No, me voy a ir a otro lado y para ir avanzando, porque si no nos vamos a tardar mucho. Vale, vamos a cerrar ahí. Esta la rompemos y vamos a otro lado, ¿vale? Nomás que aquí le voy a reparar también, mira, para que no esté así todo medio abiertón. Y vamos a ver si podemos poner otro saquito por ahí. Creo que me falta es madera, que no tengo. Vale. Ahora sí, dejamos esto por acá. Nice. ¿Qué más dicen por acá en el chat? Un segundito, voy para allá, voy a checar. Exonero y solté las cosas, pero bueno, ahorita regreso. ¿Qué dice por acá? Ya, Yesender Polanco. Hola, Mex, ¿cómo estás? Estoy muy bien, amigo. Gracias por preguntar. Te mando un abrazote enorme. Gracias por estar por acá. Muy buenas tardes. Tenemos a Manuel Cedeño. Mex, ¿cuándo pruebas Last Light? Ya lo probé. La otra vez traje un videito, hermano. Ahí, chécatelo. De hecho, de los últimos 3 videos, traje un video de Last Light, más o menos haciendo una comparativa de este y a Last normal. De hecho, estuve en ese server cerca de unas 3 horas. Estuve ahí peleándome con la gente, subiendo nivel, tratando de llegar a ser peligroso. Lo que no sabía es que esa característica, digo, como ya tiene ratísimo que no empiezo yo una nueva cuenta en LAS, yo no sabía que en LAS normal ya también estaba eso de jugador peligroso, altamente peligroso, pero creo que conforme vas avanzando, pues se te quita el aviso, ¿no? Ya simplemente eres mira, esta estantería la voy a guardar, ¿eh? Vamos a guardar lo más valioso, ¿va? Entonces, es más o menos así, que esas cosas yo no sabía que estaban en el LAS normal, lo de peligroso. Pero bueno, yo aún así se las marqué en el otro, aunque muchos, Mex, eso ya estaba. A ver, tranquilos, es para gente nueva el video. Como sea, los nuevos que empiecen a jugar Last Light, porque todos vamos a empezar en eso, muchos no saben como yo, pues les va a salir esa característica de jugador peligroso, muy peligroso, y te va a salir en el mapa, ¿vale? Ojito, ¿eh?
¿Aquí va alguien? ¿Se ve peligroso? Creo que sí, ¿no? Ven para acá, salvaje. La cosa es que no creo alcanzarlo. Es que no tengo yo talentos de correr. Así, run y eso. Entonces no creo poderlo alcanzar. Y la neta, yo creo que sería una pérdida de tiempo intentarlo seguir. Así que vámonos. ¿Qué dice por acá? Eduardo Martínez. Hola, Mex, desde Puerto de Veracruz. Saludos, Eduardo. Eduardo, hasta Veracruz. No, más chulada. Pero me imagino que el calor. Si aquí ya en México ya se empieza a sentir el calor aquí en la ciudad. Hoy se prevé que la ciudad llegue a tener, bueno, no sé, máxima de 30 grados. No manches, ya aquí. Es que de por sí aquí en mi casa es un horno. Y la neta, cuando ya está así. Ay, su madre. Vale, vamos a ver si ponemos un saquito aquí nuclear, ya que estamos de pasada. Aquí también será bueno hacernos una base, ¿vale? Así que voy a ir recogiendo algo de materiales, entre ellos maderita, algo de piedra, y nos montamos otro cubito, ¿va? Voy a ir agarrando algo de tela para hacernos ahí está, esta hacha de piedra, yo porque la traigo en la mano, teniendo una de metal. Pero bueno, vamos a poner otro cubito ahí para también de rápido pues ir haciendo esto, ¿no? Y ahorita a ver si podemos irnos hasta Harbor y ponemos allá también un cubito para matar bichos y este rollo, ¿no? Que es la manera de avanzar más rápido. ¿Qué dice Gaming México? Se llama. Dice Mex, me comentaron que se puede hacer un control remoto para llamar al Eli. Al Eli, ¿sabes de algo de eso? Pues creo que sí hay cosas que han metido, pero pues bueno, ahora sí que yo las desconozco porque no las pienso comprar. O sea, es cosa que sí cuesta algo de dinerito. Pero si tú tienes la feria, pues ahí investígate. Debe de venir algo así como tema del dron o algo así. Creo que me está cayendo algo por acá. Este men que. Uy, trae escopeta, pero no quiero que me mate. Ah, viene muy loco, ¿eh? ¿Tienes algo para mí? No. Vale. Vámonos a ver dónde salimos, ¿vale? A ver, ¿qué dice Javier Gaming? Soy Samuel. Saludos, Samuel. Buenas tardes. Qué bueno que andas por acá, hermano. A ver, ¿dónde salimos ahora? Hoy salimos por acá. Bueno, vámonos a Bandit. Oye, acá hay disparos, ¿eh? Vale, vamos a ver si podemos matar a alguien. Digo, tenemos a veces la fortuna de que con un buen cuchillazo podemos reventar a alguien. O sea, eso sería una buena oportunidad, ¿vale? A ver, déjale, subo por acá. Por cierto, bueno, no sé si ya salió la notificación. Miguel DBM, un saludazo, regaló una membresía de Mexloco Gaming y la acaba de recibir. José Gatorín, felicidades, José Gatorín, de parte de Miguel DBM. Lo que pasa es que no sé si salió una notificación aquí en el directo, pero aún así, muchísimas gracias, hermanito. Se te agradece un montón. Y gracias por tu donación de esa membresía. Un abrazo bien enorme, carnalito. Pero vale, allá iba otra personita. Vamos a ver si lo podemos interceptar. Viene para acá. Está rodeando, está poniendo base, de hecho, ¿eh? O no sé, vale, hay dos ahí. Creo que este lo está molestando, este le sale corriendo. ¿Qué se están robando, salvajes? Órale. Suelo. ¡Corre! Vale, me voy a guardar estas benditas, son 10. Me llevo sus vendas de ese carnalazo. Es más, voy a curar y regreso, ¿eh? Se están dando. Voy a ver si puedo regresar. Y me pongo bueno, les quito el revólver, ¿vale? Como sea, ya aseguramos algunas vendas muy buenas. ¿Qué dice? Mex, ¿viste que en Last Light puedes comprar el ala delta por tickets de comercio? Sí. Se puede comprar el ala delta por tickets de comercio. Ahora sí que que esta es opción, nada más que yo no lo puse porque no me había dado cuenta hasta después, pero bueno, ya es que el video ya lo había editado, pero sí pueden aprovechar y comprarse la Delta con tickets de comercio. Obviamente se tienen que meter mucho a base de operaciones, es altamente recomendable. De hecho, hasta en este juego, bueno, en el normal, entra a base de operaciones ya que te des esos tickets, y con los ticketsitos pues también ayuda para que de repente los servidores, todo eso, pues puedas vale, aquí está una banda de ahora sí me mataron, pero bueno, pero ya le quité todos las curas de hace rato. No manches, me dio un santo cuchillazo, machín. Yo pensé que iba a aguantar, pero ahora no. A ver, ¿dónde estamos? Por acá. Que miren, que será bueno ir a guardar esto a la base, ¿eh? Ya liberamos la mochila, ¿no? Vámonos para allá mejor. Y le ponemos nombre de una vez al saco. Es más, voy a checar si de una vez hay aquí gasolina. Esto lo voy a dejar aquí. Por si ahorita en algún momento, ¿cómo se dice? Podemos hacernos la base, o no sé si aquí ponga la estantería, ¿vale? Dejamos esto por acá. Y aquí mismo vamos a ponerle 700, ¿no? Perfecto, ya con esto salimos. Hay que salir por acá, pues total, el que no arriesga no gana. Ok.
Vale, ahora sí, vámonos. Vamos a checar a ver si aquí en esta cosa ya hay otra vez, bueno, ya hay barriles de gasolina que vamos a necesitar para hacer un, bueno, más hornos y eso. Mex, ¿me puedes, qué dice por acá? Bueno, Mex, objetivo de hoy, horno de titanio y casa full titanio. Sí estará bien, ¿no? Pero no, no creo. No, horno de titanio, no. O sea, a lo mucho sería, conseguir mi SMG y, y no morir tanto, ¿no? Nada, imagínense. No, obviamente la gente que va a quedarse aquí en el server son las legiones, ¿no? Los que le van a dar a full, que van a poner a la gente a farmear para que les tengan la base lista. Eso es más o menos así. No, yo voy a ir a matar tiesos. Mi plan es ver si puedo matar a alguien. Bueno, matar gente. Y es más, voy a, en mi base que tenga, voy a, es más, no voy a reciclar ni un arma ahora. Voy a ver cuántas armas puedo juntar. Obviamente todas, o sea, escopetas, pistolas, de todo lo que junte. No los voy a reciclar. Ese va a ser como que mi plan. A ver, hay que ver si ya sale algo por acá. Bueno, hay cajita buena, ¿eh? A ver, ¿qué me falta por reclamar aquí de esta cosa? Déjenme ver. Bueno, esto es de las recompensas estos, pero están las recompensas estas. ¿Dónde son? ¡Ah! ¿Es acá? Ah, es aquí, ¿no? Vale, reclama. Ah, es que todavía no termino el tutorial. Vale, ¿qué son? Necesito poner un saco. Se me olvidó. ¿Qué dice? Reflexiones divinas. Saludos, bro. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Vamos empezando. Reflexiones. Aquí apenas me hice un cubito. De hecho, vine a guardar una estantería y esto y así. Ando ahorita empezando a ubicar sacos para vivir. ¿Vale? Es el plan. Ahorita todavía ni siquiera arrancamos. De hecho, el servidor ya lleva un ratito que empezó. A ver, más o menos ahorita. Bueno, lleva una hora que empezó. Pero bueno, yo voy entrando. Llevamos poquito. Chale, aquí salimos muy lejos. Aquí, la neta, aquí como que no le veo tanto chiste vivir. O la otra es irme acá, ¿eh? Podría ser. Es que ahí no hay bichos. Y no quiero aprovechar bases donde haya bichos. Para de esa manera, vivir cerca de esos lugares. A ver, aquí hay tela. Me lo voy a llevar. Aquí hay otro poquito. Y ya donde me vaya, pongo saco. Si es que salgo a una zona chida, ¿no? De una vez, vamos asegurando esto acá. ¿Qué dice por acá? Ay, caray, espérenme. Que ya me pierdo el chat. Acuérdense que traigo delay, por eso luego no puedo checar los comentarios de manera inmediata. ¿Qué dice José Jatorín? Mex, ¿el baneo es permanente o no? Porque me dijeron que MR. No te entiendo con MR, pero bueno. No, pues los baneos todo depende, ¿no? Hay unos que son por 10 años y... O hay veces que son... A mí una vez me banearon, pero nada más por por creo que unos días. ¿A dónde está la tela? Ando buscando hasta acá. Por unos días y después se me quitó. ¿Vale? Y una vez fue cuando cambié de cuenta y estuve como un mes, creo. Pero eso era porque, digamos que había un problema con la logueada de mi cuenta. Y yo estaba en Google, después en Facebook y fue un rollazo. Y no pude loguearme durante varios días. O sea, creo que sí, tardé como 15 días. Y empecé a usar una cuenta viejita y yo pensé que me habían baneado, pero no era baneo. Simplemente era un error con la cuenta. Vale, nada más agarro aquí la poquita tela que haya y me voy a exonerar. Vale, que eso, vale, acá está. Y voy a ver si salimos cerca de Harbor, cerquita de, no sé, de Nuclear, que será bueno también vivir ahí y poner una base. Ah, otra vez salí aquí. Bueno, salí acá arriba, ¿eh? Bueno, acá podría ser buena idea para matar lobos. No es mala idea acá, porque aquí también podemos sacar tarjetas, ¿eh? Mira, acá hay una base de alguien. A ver... ¿Ya la mejoraron? No. Hola. Alguien se le olvidó poner aquí hasta el gabinete. Nada más vino y lo construyó y lo abandonó. Agustín Villa, mándame un saludo. Claro que sí, Agustín Villa, saludazos. Buenas tardes. ¿Cómo lo andas por acá, carnalito? 147, noob. ¿Es normal que las balas atraviesen árboles? Pues no, realmente no tendrían que atravesar los árboles. Inclusive, ya para romper un árbol ya no es como... Antes sí podías romper un árbol con balas, así, ta, 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 y se rompía en chinga. Ahorita ya aguantan más. De hecho, ahorita ya nada más con AR y escopetas rompes los árboles. Antes con hasta con SMG se rompían los árboles. Pero no, eso de que atraviesen, no. Tal vez sea algún bug que el árbol no ha cargado bien, pero no todos, no todos. Si atraviesas todos es de que no te están cargando las texturas o algo. O puede ser algo así, pero no. No, realmente no. Antes había muchos hacks. Ahorita han bajado demasiado los hacks. Antes sí había mucho hack. Y recuerdo antes que sí, los que disparaban a través de las piedras y todo eso te disparaban porque no había texturas. Pero creo que los árboles sí los tapaban, no me acuerdo. Lo que sí son las piedras, esas sí no estaban. O sea, para los hacks, que obviamente de repente te mataban a través de las piedras.
O sea, tú estabas agachadito esperando y no, ya él te veía y te mataba. O sea, te veían y te mataban. Vale, vamos a poner un saco aquí. Porque aquí también hay lobos y eso es bueno. Y con eso liberamos otra mochila segura, ¿vale? ¿Qué dice por acá Samuel Montero González? Mex, me gusta una amiga que hago. Vale, pues mira. Pues este mundo es de los vivos. Este mundo es de valientes. Obviamente, pues primero conócela, hazla tu amiga. No quieras llegar y quieres ser mi pollo porque te va a mandar a la fregada. Lo primero es lo primero. Conócela, hazla tu amiga, acércate a ella sin miedo. Ya salúdale, o sea, tú normal, como si no hubiera nada de por medio, para que no, para que tu chip no ande así medio extraño y obviamente no seas el, no seas tú, porque a veces uno quiere agradar y cambia, ¿no? De lo que es. Vale. Un saludazo, no sé quién se suscribió, ¿vale? Pero nice, vale. Yo creo que por aquí vamos a dejar el saco, chicos. Ya estoy matando aquí bots, pero no me han dado buen loot, ¿eh? Bueno, ya tengo madera. Vale, vamos a poner aquí, pues aprovechando un cubito, miren. De hecho, no estoy muy lejos, pero... Es que existe esta base de piedra. No quiero que me la vayan a liar. Vale. Ya que hay otro bot. Dame piedrita. Y te lo voy a agradecer. Vale, sí me dio piedrita, ¿eh? Hacemos el saco y ahora sí, nice. Es que este men construyó exactamente aquí donde está cerquita. Uy, está el gabinete ahí afuera. Qué tranza. No, es que no lo voy a poder ni romper. Ese es el detalle. No, está estorbando. Vale, a ver si lo puedo poner aquí. Creo que aquí sí me va a dejar, ¿eh? Nada más es un cubito ahí sencillo. Vale, nice. Sí me dejó, miren. ¡Súbete! Ok. Rápido. Y ya con este cubito ya podríamos aquí estar también. Y tarjetear y ese rollo, ¿vale? Abandoned. Ahí está, ahora sí ya me dejó, miren. Uf, ya me regaló otro gabinete. Vale, nice. Ok, vamos a hacer cofres. Y salimos a ver si hay tarjetas y ese rollo. ¿Qué dice por acá Jorge Marco? Desde que sacaron las habilidades esas del juego se fue un poco a la mierda. Sí, por desgracia, pues todos los cambios a veces, no sé, crean, hace que el juego cambie y se va equilibrando pues la balanza hacia pues, los que pagan, ¿no? De alguna manera. Pues sí, ¿para qué le puedo decir que no? Sí, la neta, sí. Y y obviamente, pues... pues hay que adaptarse. Miren, ustedes pueden sacar digamos, algunas ventajas para talentos y eso mediante hacer servidores ¿cómo se dice? De esos ranked. O bueno, es que juego ranked para subir de nivel. O esto también, o este estándar también se puede. O sea, que suban de nivel a nivel 15 en todos los servers. Y eso lo que va a hacer es de que ustedes van a poder sacar moneditas de oro. Y con eso, pues la arman, chavos. Vale, vamos a dejar todo el loot. No me interesa morir. Vale, y vamos a salir tiesos, ¿no? Vale, pues dejamos la madera, que obviamente no me la voy a llevar. Dejamos piedra y nada más voy a dejar unos 600. Y cerramos... No, otros 200 más porque esos van a sobrar. 200, ¿vale? Ahí estamos. Dejamos estos 4000. Pues también no tiene caso llevarme tanta, ¿no? Voy a llevar 2500, dejamos esto. Y ahora sí, nice. Vale, vamos, no tengo nada en el cuerpo. Nada. Bueno, tengo ese gabinete, pero lo voy a dejar por si me tengo que hacer otra base de emergencia y todo ese rollo, ¿vale? Vale, ponemos doble pared. Nice. Y ahora sí, vamos para afuera. Vale, vamos a ver si podemos allá matar a alguien. Ahí se ve que hay salseíto de este lado. Creo que escuché disparos de revólver y SMG. Vamos a ver si hay algo por acá. ¿Qué dice Yesender Polanco? Mex, ¿para cuándo una serie de Rust? Pues sí, ando en eso. De hecho, y por eso quiero practicar mucho. Quiero aprender a jugar bien. Pero sí, sí me gustaría hacerme una serie de Rust bien. Así como las que hago. Vale, aquí los espero están acá, Vamos a chequear a ver qué podemos hacer. Que miren, que lo ideal sería hacerme el tutorial y dejar de andar de greedy. Pero bueno, vamos a ver si podemos por ahí sorprender a alguien. Mira, si me da un SMG esto... ¡SMG! Nah. Bueno, guardamos esto. Algo que pueda asegurar. Vale, allá se ven dos mens, tres mens. Son varios, Ya lo mataron con escopeta. Estos dos son amigos. Vale, este mató a todos. Este se paró, usó pacemaker. Este se van a dar. Y yo lo mato. ¡Somos ricos!
Guarda una. Vale, tenemos tres escopetas. Pero creo que había más luz ahí. No, no, no tengo ni idea, ¿eh? Vale. Vale, más escopetas. Creo que ya, ¿no? Vámonos. Nice. Nice. La hicimos. Era así, miren. Era así como les dije. Bueno, lo ideal sería irme curando, ¿eh? Tengo bastantes vendas. Espero que no me maten. ¡Perro! Me mordió el perro ese. Espérenme, espérenme. Dejen, llego a la base. Nos encerramos. Y guardamos loot, ¿vale? Tenemos un poquito de menas, pero bastantes escopetas que nos vienen bien para PvPar. Y este... Y bueno, ahorita hacemos el tutorial de todas formas. Porque ahí nos van a dar el revólver y nos van a dar este... ¿Cómo se dice? Uy, cuidado, ¿eh? Un caballito. Se va, pero yo quiero guardar el loot y ahorita ya salgo con un arma, ¿no? O sea, realmente no necesito todas. Uf, nice, le hicimos. Lo hicimos, chavos. Bueno, entré por acá porque pude haber roto, pero no quiero arriesgar mi loot, ¿vale? Nice. Ok, vale, guardamos una, dos, tres, cuatro. Vale, el plan va a ser no reciclar nada, ¿vale? Es la meta. No reciclar nada de las armas. Las voy a ir juntando en cofres y voy a ver cuántas armas podemos juntar, ¿vale? Ese será como el objetivo que vamos a hacer. ¿Qué dice por acá? Mex, ¿cómo sabes? Last like cuando hay otra actualización. Bueno, es que avisan. O sea, cuando hay así actualizaciones, pues creo que avisan, pero... Igual que las, ya ven que sale el... Que van a hacer actualizaciones, pero... Es que ya no sé cómo está el rollo, porque aquí ya saben que todas las actualizaciones son los días, este... ¿Cómo se dice? Bueno, todos los días... jueves, creo, ¿no? En las tardes, o miércoles o jueves, a veces lo cambian. Pero ya no sé cómo está el tema de eso, porque no he jugado ese juego. Entonces, sí ando... Y no sé si ahorita haya un canal de Discord igual, ¿vale? ¿Qué dice por acá? La Sasuke Mex, me mandas un saludo, soy Sasuke y le puedes enviar uno a Kirito. Claro que sí, te mando a ti un saludazo y a Kirito. Creo que son primos o amigos, no me acuerdo. Vale, aquí tenemos peña, pero bueno, yo me voy a ir. No quiero estar aquí. Bueno, ¿qué me voy a ir? Lo que quieren es darme lata, ¿verdad? Vamos a dejar mi... Uy, cuidado, vienen agresivos los chavos. Vale. Ok. Ok. Ya me están echando bombas ahí. Cálmense, salvajes. Cálmense que les reparo, cálmense que les reparo. ¿Cómo se llama tu región, porfa? Yo juego en USA, que es la región que más me va bien. Porque si juego en otra región, me va muy mal el juego. Entonces, pues la neta no lo... No, que el fatal viene aquí a hacer sus fatalidades. Vale. Ok, vale, a ver, es que no tengo mucha madera, esa es la cosa aquí. Bueno, pues tengo piedra aquí adentro, ¿no? A ver, tengo madera. Es que piedra es lo que no hay. Vamos a dejar 200. Necesito traer piedra, chavos. Porque tenemos esto, pero... Uy, tengo 150 de spear, ¿eh? Vale. O sea, me da para una pared, pero hay que salir por tantita piedra, ¿no? O sea, no tiene caso tener ahorita esto así. Vale, vamos a poner... Sí, voy a poner la ropa, total. Pues algo que me proteja está bien. Como se puede aguantar un pequeño disparo. Ok. Hola. Ok. Ya, creo que me saqué toda la... Toda la madera. Vale, tengo una idea. Ok. Pared. Demoler. Vale, perfecto. ¿Ya vieron? Truquito, ¿eh? Truquini.
Y así no te arriesgas tanto. Y ahora sí, vamos para afuera. A ver qué es lo que necesitan estos salvajes. ¿Qué es lo que quieren? ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Quién me vino a echar lata aquí? ¿Vale? Aquí murió alguien, de hecho. Dejaron ropa. Ok. O sea, aquí puertas al principio no te conviene poner. Porque lo que pasa es que también te raidean. Entonces mejor pared y ya gastan más, ¿no? Que mira, que le puedo poner otra capita aquí, ¿eh? Dejan a macho que no venga nadie. Vale, nice. Y ya le ponemos otra capita adicional. Ok. Bueno, no mueras, Mex, que no te vayan a espaldear. Ponte atento. Ok, perfecto. Nah, ya por lo menos ahí ya son otras bombas más. ¡Ah, perro! No me deja ahí. Pues valió gorro ahí. A ver, un cuadrado. ¿Dejará? No. No, quedé muy cerca a la pared, ni modo. Digo, a la carretera. Mex, ¿es bueno cambiar a los árboles o no? ¿O es bueno cambiar en los árboles? ¿Cómo cambiar en los árboles? ¿Qué? ¿Que cambiaron los, o sea, que cambiaron los árboles? Pues no sé, creo que sí los cambiaron, pero pues ahora sí que, pues bueno, si ayuda para el rendimiento, pues está bien, ¿no? Digo, obviamente sabemos que estos juegos nunca van a llegar a tener un aspecto gráfico así muy bueno, porque de por sí así va lag. Ahora, si le aumentaran los gráficos a este juego, olvídense, sería fatal el rendimiento. Vale, entonces por eso no lo veo tan conveniente. Creo que era más para acá, eran un cimiento más para acá y lo hubiera podido cerrar ahí bien con doble capa, pero bueno. Ok, ya tenemos otro saco aquí. ¿Dónde vamos? Yo creo que voy a exonerar. Pues total, aquí no tenemos nada importante. Nada más voy a checar si hay cajas acá o hay mascarilla buena y la guardamos. ¿Qué hueva? Un sistema de ping. Todos me salen 11 ms. ¿Qué? Una hueva. El sistema del ping. Todos me salen. O sea, te salen a 11. Pues está bien, ¿no? 11. No manches. Yo cuando juego en Last Light me salen 200, algo así. 300, de hecho. Aquí sí me sale menos, pero bueno, no sé si también. Es que también, quién sabe si esté bien ¿cómo les digo? Bien claro en este juego. Creo que luego no marca lo que es. Es un ejemplo. Aquí en Last, realmente, pues está el sistema medio engañoso porque supuestamente te marca cuánta gente hay conectada, pero nada, puro pedo. O sea, dicen luego hay 40 y no hay nadie, cosas. O sea, no te marca la gente real. Te pone como que hay gente para que entres, pero no. Luego no hay. Hay bien poquita gente y no. Y marca que hay 30 y eso. O sea, realmente no te dice con certeza cuánta gente hay conectada. Y cosa que en Mission Evo sí. Ahí sí me acuerdo que la. Vete, lobito. Ahí sí me acuerdo que la gente que estaba conectada sí salía exactamente bien cuántos había conectados. Entonces había 7 personas, o sea, lo real. Y ya dices, chale, pues estoy, puede estar tranquilo, puede jugarme, ¿no? Pero nice. ¿Qué dice Mex? Dice Mex para Venezuela, ¿qué región sería buena? Mira, pues Venezuela es que tendrás que probar las dos opciones que tienes, que es Brasil, que yo creo que sería la mejor región, BR. Porque USA, yo creo que sí te queda más lejos. O será cuestión de que vieras, ¿eh? O sea, ¿cuál te va mejor? Pero yo creo que sería Brasil. Pero si no te va bien Brasil, pues dale en USA. Pero son las únicas dos. O sea, yo fíjese que he jugado luego hasta en Europa y creo que Europa me va igual que Brasil. Entonces, ya es cuestión de, pues de verle, ¿no? A ver si no me muerde el lobo. Vente. No, sí me muerde. Perro. Cámara. Sí, me mordió, ¿verdad? Sí. Vale, es que pensé que ahí no me hacía, pero bueno, es que no hay no forma de construir, aquí no te deja. Pero aquí en la piedra, sí. Ajá. Cámara, salvajes. Uy, este está subiendo. Vale. Ahí está, ya tenemos otros globitos más para la mochila segura. Aquí siempre en lo que es abandones, bueno, para los que no sepan, ya casi todos saben, en lo que es en abandones de aquí arriba y de abajo, hay lobos. O sea, para cuando anden buscando lobos, ahí siempre hay lobitos para que de esa manera puedan hacer su mochila segura, ¿vale? ¿Qué dice? A eso me refiero, no marca lo que es. Sí, aquí no marca lo que es, por desgracia. Entonces, pues es lo que hay. Ajá, ¿eh? Hay dos mensajes aquí, pensé que este era uno, pero no, ese es bot. ¿Qué pasa? ¿Este es men o es bot? No es bot.
Pensé que eran personas. Vale. Ojo, ¿eh? Vale, si ya viene para acá. Cálmate, canal. Ojo, trae buena pistola, buena escopeta este, ¿eh? La voy a guardar. Cámara. Ahí viene, ¿eh? Se ven bien en su caballo. ¿Son dos? ¿Son amigos o qué? Ese le está dando con el cuchillo. Cámara, acá te quito. Ok, perfecto. Y eso. Pero bueno, trae algo de ropita. ¿Tú qué tranza, carnal? Vale, este viene a tieso. Nice. No, miren, ya como se dan cuenta, mi escopeta ya tiene 4 balas. Ya le puse ese talento, porque antes siempre andaba con 2. No, no, así necesitaba este talento sí o sí para poder ayudarme un poquito más. Que luego la mera hora sí requiere de esas 2 balitas adicionales. Cuidado, ¿eh? Hoy que se barrieron por ahí. Vale. Allá se va alguien corriendo, ¿ya vieron? Vamos a guardar algo de aquí. Y regresamos. Cuidado. Trajimos maderitas y piedra, ¿eh? Es lo que necesitamos. Vale. Y aquí vamos a dejar 3, 4.500. Vale, ahí estamos, mira. Bueno, ahí va, poco a poco vamos metiendo la basurilla que traemos. Que tampoco es gran loot que tengamos aquí, pero bueno. Algo es algo. Ok, dejamos esto. No sé, esa escopeta como que no me da muchas ganas dejarlo, ¿eh? Vale, vamos allá afuera a ver qué onda con la banda. A ver, vamos a ver qué onda, ¿no? Ok, ahí soy un revólver, de hecho. ¿Qué dice por acá? Dragon Gaming dice: ¿Sabes el tema de las legiones? Ya sea para agregar legión amiga o mandar al global. Legión amiga o mandar, pues, ¿cómo? Pues nada más, pues, bueno, pon tu legión. Y la gente, pues bueno, ya irá entrando, ¿no? O sea, lo que puedes es pues no sé, meterte a los grupos de Facebook y eso, y ahí ir reclutando gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, carnal? Ajá. Se paró ese. Muerto. Muerto. No se muere. Me mató, no puedo creerlo. Le metí varios, ¿eh? A ver, vamos a salir aquí. Agarramos una de estas, ¿no? Que de hecho lo dejé tocadísimo ese men, ¿eh? ¡Jaja! ¡Saludos! ¡Oh, somos ricos! Vale, nice.
Gracias, valedor. Nice. Vamos a reparar aquí. Ok, perfecto. Bueno, pues ya tenemos más loot, más armas. Y obviamente, pues bueno, este estuvo muy bueno. Salió bueno aquí el trade aquí con esta gente. Sacamos más pecherita, más escopetas y ese rollo. A ver, ahora sí. Estaría bueno que los servidores de Last Light sean los mismos que del normal para poner así las mismas cuentas y sea más optimizado, ¿no? Pues mira, lo están haciendo así separado para que la gente, bueno, prácticamente la gente empiece a meterle dinero al juego. Más que nada es eso. O sea, no hay otra razón. Entonces ese es el punto, ¿no? Que es para que le metan dinero al juego, para que traigan nueva gente y le empiece a meter. O sea, es más o menos es eso. O sea, no hay otra razón, ¿no? Pero pues ahora sí que ya es cuestión de que uno pues considere, ¿no? Bueno, aquí tengo gente afuera. No sé qué es lo que quieran, pero pues, muchachos, les invito a que se vayan a farmear, vayan a hacerse su casita, ¿no? Pero aquí tengo gente fuera. Hola, ¿ves cómo andamos? Darko, saludazos. Ando bien, mira, pues aquí empezando un server. Aquí justamente ando aquí está algo de bandita que tengo aquí afuera. Tengo como 3 meses aquí afuera. A ver. Vale. No sé qué es lo que pretendan esta peña. Vale. Y si alguien quiere aprender a jugar Rus, vale, aquí tengo uno que está brincando, no sé qué quiera. ¿Qué quiere, salvaje? Vete a farmear, ve a matar conejitos, córrele. Déjenme de estar dando lata aquí. Bueno, a ver si ya puso la marrana, dirían. Vale, lástima que no pude cerrar la base, muchachos. De acá atrás, ese es mi problema. Ah, vale, ya tengo una idea, ¿eh? Vale, tengo una gran idea. Pues sí, ¿no? Vamos a cambiar esto y ya tendríamos. Ya tendríamos ese chancecillo, ¿no? Exacto. Exacto, mira. Ahí estamos. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es salir y mejorar, ¿vale? Ok. Bueno, aquí ya tenemos algo de piedra. No tanta, pero posiblemente sí me alcance, ¿eh? Ahorita primero le voy a poner a madera y después le mejoramos a piedra. Es que miren que ya tenemos bastantes. Y de hecho el objetivo, como les decía, va a ser, no voy a reciclar ni una de las armas que logre juntar. Lo voy a juntar todo. A ver qué juntamos, ¿no? Total. Miren, ya tenemos aquí algunas menas de metal. El tema es que no tengo ¿cómo se dice? Materiales ahorita para hacer un horno. Todavía hago el tutorial bien, pero bueno. ¿Qué dice por acá? Hay alguien que me quiere aprender Rus. Me lo acabo de comprar y soy nuevo. Ando aprendiendo con los directos del Mex Loco. Ando 24/7. Ahora, no, mis directos son fatales, ¿eh? Yo digo que si le quieres aprender en el Rus, tienes que seguir a otros. Porque no, yo todavía soy muy manquillo en el Rus. De hecho, yo veo los videos de otros para ir aprendiendo. Porque no, yo soy malo. Malo, malo, malo. Pero bueno, ahí le voy medio aprendiendo. Bien, ya tenemos otro closet, buenísima. Vale, vamos a dejar eso por acá. Estas balitas, estas curas. Este saco también. Esta bicicleta, que saquemos buena baica. Y esta escopeta que está media toda destruida. Esta es la que vamos a usar, ¿vale? Vale, el problema es que tengo gente afuera. Eso es lo más castroso, ¿no? O sea, ¿por qué no van a ver si ya puso la marrana, diría? Hay que matarlo, si no, no vamos a poder salir, ¿eh? Ah, espérame tantito, ¿eh? Necesito primero reparar esto, si no, no voy a salir a gusto. Ok. ¿Dónde están? Vale, aquí ya hay cimiento, eso es bueno. Cámara. Ok. Ok, esto sí. Perfecto, aquí faltaría otro. Este es cuadrado, pero no debe ir cuadrado. Debe de ser triangular. No. Ojo, cuidado ahí arriba. ¿Viene alguien? Ya te vi, salvaje.
Vale, nice. Hi there. Don't shoot. No, cómo no, pues este juego es de disparos, carnal. ¿Cómo no te voy a disparar? Follow me. Ok. Vale, tenemos esto así. ¿Podemos mejorar? No. Vale, pero estas las voy a romper. Así, miren. Pa, pa, pa. Y este igual. Será pa, pa, pa. ¿Vale? Y este lo mejoramos porque no quiero problemas. Vale, nice. ¿Cuánto me queda de roca? Oh, todavía. Genial. Perfecto. Y aquí vamos a tener que poner sí o sí otra entrada, ¿eh? Estamos muy a la intemperie, de hecho. Aquí, ¿me dejará aquí poner cimiento? ¿Está algo aquí afuera? Creo que es la cajita que me está estorbando, ¿eh? A ver aquí. Déjame. Híjole, creo que no me deja, ¿eh? Tengo que salir. Vale, a ver, vamos a dejar algo de piedra porque no tengo tanta. Bueno, no tiene caso ni llevarme toda la piedra, ¿eh? Vale, vamos a dejar aquí 2000. Y aquí vamos a cerrar. Vale, hay que poner el techo otra capa arriba y ya nos vamos a ir, ¿eh? Vamos a ir a buscar gasolina y de esa manera, No, ¿qué quieres? No me ponga nervioso. Si estás viendo el directo, vete a dar una vuelta, brother. ¿Dónde está? Vale. Ojito, ¿eh? Ok. Vale, ahí estamos. Ahí estamos, chavos. Aquí ya podremos poner así esto por acá. No tengo madera. Ahí estamos. Maderita, piedra. Ok, ahora sí. Aquí le vamos a poner 1600. Y ya, vamos a ir a dar el rol, Nada más que déjenme primero Vale, esto así. Estamos. Vale, perfecto. Ahora sí nos podemos ir, Nice. Ok. Vale. A ver. Ah, ¿por qué no me deja? Ah, es que es este. Vale, esto así. Aquí iría una, dos puertas de metal. Pero ahorita lo vamos a tapar, ¿vale? De hecho, ahorita lo vamos a dejar así y nos vamos. Ok. Nice. Ahí está, ya quedó, miren. Vale, pues ya tenemos, ya estamos juntando cada vez más armas. Armaduritas, cosillas interesantes. Vale, me voy a llevar lo que es esta, una escopeta. Así que, genial, esto lo tiramos. Voy a llevar la sencilla. Esta ropa me la quito. Nice. ¿Qué dice por acá? A ver, vamos a ver el chat porque ya se me apagó la pantalla. De que no estoy leyendo, me concentré ahorita. Espérenme. ¿Qué dice por acá? Chappy Flow. ¿Qué onda, Chappy? Saludazos. ¿Qué dice? El pichón está en el Survival and Rise. ¿El pichón? El pichón está. Ok. Max, ¿eres pro? No. Somos suertudos. El pichón es el que solo es para Brasil. Ok. Saluditos desde Colombia, mi Max. Saludos hasta Colombia. Oscar Ruiz. Un abrazo enorme hasta allá, hermanito. Qué bueno que andas por acá. ¿Qué dice Marcos? ¿Qué cosa es Survival and Rise? Bueno, es un juego muy similar a Last, que obviamente acaban de bueno, tiene poco que salió, no mucho, ahorita todavía está en fase beta, pero pues ahí la otra vez traje un videito de cómo es el juego. Tiene lo suyo, digo, tiene cosillas más o menos ahí interesantes, pero ahora sí que vale, yo creo que ya sí, ¿no? Y aquí
Aquí vamos a dejar esto así, vámonos. Tengo algunas vendas que la neta no sé si las puedo stackear. A ver, aquí sí, miren. Nice, dos. Ahí está, ya, que se pierdan esas, ¿ya quedó cerrado bien? Sí. Vale, ya tenemos esta base bien, miren. Y podemos irnos a otro lado. Vale, vamos a ver por dónde salimos. A ver si por ahí matamos a alguien que traiga un SMG o algo bueno. Y eso nos va a dar una ventaja chida, ¿vale? Ok, bueno, vamos a agarrar esto por acá. Si lo que ponemos saco. ¿Dónde ando, de hecho? ¡Bah! Podríamos ir a Bomb Shelter, ¿eh? A ver si sale algo bueno. A ver, vamos a chequear total. Luego a ver si hay tarjetas o hay caja militar abajo y podemos sacar algo bueno. Vamos a ver si de casualidad sale algo chido por ahí. ¿Qué dice por acá? El pichón es mucho ping de Last Light. Sí, o sea, ese juego, por desgracia, sí tiene ahorita el ping así igual que Last Light. Porque los servidores, pues, no se adaptan a uno, ¿no? O sea, son de Brasil. Pero, pues, también están Brasil y Filipinas, creo, el Survival Unrise, algo así. Unrise. Entonces, ese creo que también está en las Filipinas. Pero, obviamente, pues, acá es donde nos interesa, ¿no? Ajá. ¿Dispara un bot? Sí. Vamos a matarlo. Ahí sacó otra escopeta, chavos. Guardo la nueva y dejo la que está rota para que me la quite, ¿no? ¿Dónde está? No lo veo. Acá está, salvaje. Vale, miren. Lo que sí vamos a hacerle es que aquí trae un aditamento. Se lo vamos a quitar y se lo vamos a poner a esta. Ah, no, estaba bien, ¿no? Bueno, está así, vamos a arriesgar esta. Y esta que está toda fea, pues vamos a usarla. Y así ya arriesgamos ese loot. Max, ¿me puedo unir? No sé, pues entren al server. Yo aquí voy a estar. No sé si cuántos días vaya a durar, obviamente, porque ya ven que estos servers no los juego yo de manera constante. Entonces, pues no. ¿Qué dice? La tasa actual de 9000, mayor a recomendado. Es comenta que tasa de 2500. Ok, ah, vale, ah, está bien. Cámara salvaje. ¿Será que me mata? Viene, viene decidido. Ajá, sí me mató. Vale, ya no puse saco. Bueno, ni modo. Es que me tardé. Quería recargar el arma hasta 4 balas, pero bueno. Vamos a ver dónde estamos. Vale, buenísima. Estamos cerca de nuclear. Vámonos a nuclear, que es donde queremos poner la base. Vámonos para allá. Como sea, miren, traigo mi escopetita. Vamos a recargarla. Lo bueno que al menos que uno de los que matamos traía un montón de balas de escopeta. Y eso nos viene muy bien para, de alguna manera, pues tener para disparar, ¿no? Así de manera ilimitada, aunque no hayamos hecho el tutorial todavía. Dice, hola Max, vi tu video de Survival Unrise. Hasta lo descargué para jugarlo y me gustó, gracias. Ah, vale, buenísima. No, está bien que te guste. Ahora sí que tiene lo suyo. Pero sí, ese juego... digo, no tiene mucho PvP en zonas. Si vas a molestar una base, no se pueden matar prácticamente, ¿no? Solamente en las tarjetas. Y pues ya está tranquilón. O sea, ese es el tema, ¿no? Que no sé, o sea, yo para sacar contenido, puta, solamente hasta el final, que es cuando ya hay mucha acción y hay raideos y todo eso, que es al sexto y séptimo día. Entonces, por eso mismo no puedes, como ahorita. Todo este PvP en el otro juego no habría. O sea, es para gente que quiera pasársela tranquila, que no quiera acción. El otro, o sea, es así. Ya hay acción al final, pero pues no sé, luego muchos, pues no sé si se quede mucha gente hasta el final, la neta. Es que siento que ahí deben de modificar los modos de juego. Debe de haber acción desde el inicio. Y que haya otro server que sea así como ese, que está relajado para la gente que no quiera que lo maten. Entonces eso sería por decir yo, que me maten. A mí no me importa. Yo quiero acción desde el inicio. Quiero muerte. Quiero sangre. Nah, no manches. Yo, pues estos juegos es eso. ¿Y ahora qué? Aquí está bugueado. ¿Por qué no me deja subir? Entonces imagínense que yo empezara sin matar a nadie. Nah, vamos. No, yo no podría. Por eso no puedo jugar ese juego hasta que no cambien un modo también. No me gusta eso. Now dice, Mex, ¿sabes cuándo salen los servers en LATAM de Last Light? No tengo ni idea, brother. Es más, no tengo ni un Discord de ese Last Light. O sea, no sé dónde estén mandando noticias. Porque como es un juego que ahorita no me interesa, por eso mismo ni me he metido. O sea, lo probé una vez y ya, pero no. Es que no me gustó ahorita el modo de juego que tiene. O sea, es muy tranquilo. No, a mí me aburre. Yo prefiero sufrir así como en Rust, que me maten, y me prefiero sufrir porque es la única manera que aprendo. Así siento que hay más movimientos. Te la pasas muy tranquilo. Entonces, o sea, y no, deberán de poner que los raideos también sean
en cualquier hora. O sea, es hasta que agreguen modos de juego. Por eso no. O sea, tiene lo suyo, ¿no? O sea. Pero no, no, no. Realmente, de eso, a LAS, mejor sigo jugando LAS. Porque si no, allá está muy tranquilo. Dice Jesús Matías Ranked, usa creo yo por el farmeo. Vale, bueno, no sé a qué te refieres. ¿Qué dice Samuel Mex? ¿Sabes cuándo vuelve el modo nostalgia? No sé, brother, la otra vez quería entrar a ver si me hacía un server de ese, pero no, no han salido server. Entonces, quién sabe si los metan, ese es el tema. Entonces, si no, no los han traído, esos servidores nostalgia. Será bueno luego hacerme una serie de nostalgia nuevamente. Me gustaría ahora que los agreguen. Vale, acá hay disparos. Vamos a ver. Hijo de su madre. Es que quiero ponerme el saco. Pero el deber me llama. El deber me llama. Atentos, ¿eh? El deber me llama. ¿Viene hacia mí? No, viene su caballo. Como que le tenemos miedo. Ah. ¿Qué pasó, salvaje? Salte de ahí, ratita. No me toques el caballo, ¿eh? ¡Ajá! ¡No le saques! ¡No le saques, parejita! ¡Híjole, corrió, eh! Le sacó. Le iba a matar el caballo, que era lo que yo quería. Pero bueno, no se pudo. Oigan, creo que tenía el micrófono para arriba, eh. Voy a ver si lo alcanzamos ese men. Vale, vale. Es que no quiero morir porque un escopetazo aquí también mueres, guys. Es como un volado. O sea, a veces puedes ganar, a veces puedes perder. Entonces, prefiero mejor poner aquí la base. Es que en esto... Vale, aquí viene alguien, Creo que aquí vive alguien. Vamos a ver qué onda. ¿Será que aquí vive este, el del caballito? ¿Viene alguien? Ah, es el del caballito, míralo. ¡Ah! Se me acaban las balas. ¡Cámara! ¡No te vayas! ¡Chale! Vale, se fue. Déjenme curo, ¿eh? ¿Viene el del caballo o qué? ¿O alguien está aquí en la base? Que también estoy muy mal de vida, Déjenme subo la vida. Y ya con eso, ahora sí, ya. Vale, aquí tengo a alguien. Ah, sí, aquí vive alguien. Pero igual y este ni arma tiene, Vale, vale. No, 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 come on, don't shoot. Pues hay que matar. Vale, tenemos un revólver sin balas, de hecho. Bueno, tiene 6. Que también viene bien, Vale, buenísima. Hay que hacernos una base, muchachos. Vale, ¿qué dice por acá Jesús Matías? Enlaza a la mitad de la gente, no es nada sin los talentos. Pues esa es cuestión de, también hay gente que es muy habilidosa, o sea, no es así como también lo piensa. Obviamente sí, mucha gente con talento pues, tiene mucha ventaja, no voy a decir que no, pero hay gente que ya tiene mucha habilidad también. Y aunque te vayas a un, ¿cómo se dice? A un nostalgia, no, sigues matando mucha gente. Entonces es cuestión de que, o sea, de que hay gente que ya tiene más experiencia.
O sea, no todos. O sea, obviamente los que tienen muchas veces talentos, aparte de tener talentos, ya tienen algo de habilidad. O sea, no es gente tan mala. O sea, sí habrá uno que otro, pero no, en una nostalgia también matas gente. O sea, hay gente que es muy buena y también allá revienta. Obviamente, si lo pueden bajar más rápido, claro que sí, hay más chance, eso sí, porque los talentos sí te dan mucha protección, eso sí no lo tengo que negar. Y te da una esperanza de vida cuando tienes, como decir, que el que yo tengo, el impermeable. Entonces, pues sí, de repente sí me saca de apuros. Pero yo, pues, ¿por qué ando solo? Entonces, para mí es súper bien, porque luego yo me enfrento a dos, tres mens y ahí voy, ¿no? Y hay gente que son varios y... Entonces, pues bueno, ¿cómo puede uno competir solo contra varios, un team de varios, ¿no? Ojo, acá ya me va a llegar una bicicleta. Un bicicleta, yo no tengo balas, es el tema. Voy a tener que guardar la escopeta, ¿eh? Aléjate. Cálmate, cálmate. O sea, ¿veis? Follow me, pero ¿para qué? O sea, ¿me vas a dar loot o qué? Nel, no quiero. Órale, salvaje. Oh, ahí viene. Se fue mejor. Es más, voy a guardar el rebo, ¿eh? ¿Qué quieren los salvajes? ¿Será que me alcanzan? Tíralos, tíralos. Vamos a llevarlos lejos. Y me voy a exonerar, ¿vale? Vale, vamos a leer mientras el chat. ¿Qué dice Elena, la marca Calderón? ¿Cuál server estás? Ah, estamos en un estándar por ahí. Pero, ¿quién sabe si me quede? O sea, la mera verdad, yo entré porque no ha salido servers del que me gusta. Entonces, el tema es ese, ¿no? De que no es así como que un server que sea de mi agrado. ¿Qué quieres, salvaje? ¿Y ese de la escopeta qué pretende o qué quiere? Vamos a meternos a la radiación. Vámonos ahí por a ver si llego. No, no quiero bicicleta. Nail. Dásela a ese men. Está re silvestre ese. ¿Para qué le deja la bicicleta al otro, al de la escopeta? Ay, no, si sí estará inmenso. Vale. Creo que ya le agarraron la bicicleta. Vale. No, macho, esta gente. Uy, miren un horno. ¿Será que tiene materiales? Ajá, carboncete. Carboncete. A ver acá. Vale, vamos a ver qué dice por acá. ¿Vienen? No, ya están matando ya, ¿no? Voy a aprovechar y vamos a seguir nuestro camino. ¿Qué dice por acá, Mex? ¿Cuál es tu código para copiar tus planos? Creo que el código que había puesto era 6666, creo. Creo que era ese el código que había puesto, no me acuerdo. Bueno, 66. 6, número 6. Para que se acuerden. Vale, vamos a recolectar tela. A ver si puedo poner aquí un saco. Porque allá ya me llegó mucho la gente. Y nada más lo voy a dejar y me voy a exonerar. Ya mejor después ponemos ya después ponemos la base, ¿no? Porque aquí no me van a dejar. Entonces, vamos a poner así el saquito y ya me exonero y salgo en otro lado. Vale, ese era el plan. Así que nice. Lo bueno que allá se perdió el men, se bajó de la baica. Y ya como no la quiso que se la robaran, se regresó, pero no, ya me dio chance de mí de correr. Vale. Aquí en el aeropuerto me gustaría también una base, viéndolo bien. La cosa es que se me acabaron las balas de la escopeta, es el detalle. A ver, vamos a poner esto por acá y así. Uy. Tengo gente delante, ¿eh? Es que la cosa es que no tengo ya balas. Vale, voy a dejar esto aquí. Y vamos a arriesgarnos.
que guardé las armas, ¿no? Sí. Vamos a ver. Creo que está farmeando, miren. Vamos. Igual y trae buen farm. Buen farmeito. Se va. Se va. Se pela. Es que no, necesito hacerme el tutorial. Voy a irme a la base de... de Abandoned. Vamos a checar a ver si de casualidad hay este... ya ahorita el tutorial ya lo pongo y ya hago la escopeta y pongo un horno, porque nada, haciendo ni balas traemos, o sea, nada más andamos haciendo la mamada. ¿Qué dice por acá? Elena Calderón, ¿en qué server estás? Ah, estamos en un, bueno, estoy en un este, estoy en un este, ¿cómo se llama? Ya la encerré. Vamos a saludarlo a ver qué. Vale, alcanzó a cerrar el techo. Vamos a ponerle, de hecho, aquí otras paredes, ¿no? Le ponemos cimientito. Ya le está dando con su cuchillito. Aquí tapamos el techito. Ok. Ah, no tengo madera. ¿Será que se me escapa antes de que cierre? Espérenme. Espérenme, espérenme. Esto ya lo dejamos encerrado, este carnal. Si le da la pared adecuada, se escapa. Si no, se queda ahí encerrado, ¿eh? Ok. Vamos a ver qué trae ese carnalazo. Perfecto. Ah, se me acabó la madera. Vamos por más. A veces es bueno traer siempre un gabinete extra. Por ahorita le ganamos a ponerlo. Le ganamos a ponerlo al carnal. Y otra se pela volando, ¿no? ¿Qué pasó, salvaje? Míralo, míralo. Ah, trae escopeta, cuidado. Yo no traía nada, ¿eh? ¿Será que le podemos meter un escopetazo, salvaje? Vale, hay que curarse, Cálmate, cálmate, carnal. Que ahí te vas a quedar encerrado, Vale, tengo una bala. Tengo una bala. Hola. A ver, vale. Era jugármela, chicos. Era todo o nada. Vale, nice. Trae algo de metal. Que beta, esto me viene bien. Trae su escopeta. Con unas balitas. Ok, algo de armadurita. Vale, tiene cosas que hay que tirar. Mira, esto es basura. Bueno, esta la voy a dejar, porque ¿qué creen que no tengo este? Este lo cambiamos al rebo. Esta ropa la tiro. Estas cuerdas también. Esto también. Esto también a la basura. Estos también. Y agarramos esto. Voy a poner la armadurita que trae, porque no traigo nada. A ver, así. Ya con esto tendríamos un poquito de armadura de cuero. Un poquito de agua. Mascarilla. Y nice. Vale, pues la hicimos, ¿no? La hicimos. ¿Qué dice José Sub? El ID de Mex. A ver, ahí está mi ID, por si lo quieren. A ver. Ahí está. 42, 82, 76, 58, 580. Bueno, ahí está. Ahí tómale captura a la pantalla. Vale, pues tenemos un poquito de tela. No es suficiente, pero podríamos... ¿Cómo se dice? ¿Dónde está el gabinete? Aquí. Bueno, pues ya aprovechando,
Pues ya aprovechando, pues ya que pusimos esta estructura, pues hay que pues hay que vivir aquí, ¿no? Ah, no hay madera, no me lo creo, ¿ok? Ah, sí hay. ¿Por qué no puedo construir? Ok. Vale. ¿Qué dice por acá? Mex, yo estaba hablando en el chat de Last Island, pero estaba en mi casa, pero me banearon. Mex, o sea, nada más por hablar, como que no entiendo. Ahora sí que ahí sí no comprendo qué fue lo que te pasó, carnalito. Bueno, puede ser a días de 15:30. ¿Qué dice? Puede ser en a días en 15. No entiendo, estoy perdido, carnal. Vale, a ver, vamos a dejar aquí cosillas. Tengo gente afuera, ¿eh? No sé qué pasa. A ver. Hola. Hi there. Don't shoot. ¡Nel! Lléguenle a su barrio. Saludazos, Pablo González, por suscribirte. Carnalito, un saludazo. Un abrazo, hermano. Gracias por unirte al canal. Qué bueno que te guste el contenido. Subimos aquí variado. Digo, el juego que predomina es Last Island, pero nice. Procuro jugar también cualquier juego que de repente me salga y me guste divertirme también. Entonces, juego de todo, ¿vale? De repente le doy al Raz, el DayZ, que también me gusta mucho. Quiero probar otros juegos como Scum, Ark. Apenas subí un jueguito ayer que estuvo gratis en Steam, que se llamaba... Bueno, se llama... ¿cómo se llama este güey? Content Warning, que es como un tipo Lethal Company. Entonces, pues bueno, ya tenemos gente fuera. Pero es que, ¿qué quieren, salvajes? Váyanse a farmear a sus bases. O sea, no tienen por qué estar aquí afuera de mi base, salvajes. Vale, vamos a ponerle un code, como sea, pues también lo va a proteger. Vale. Vale, mátense ustedes. Es que no tengo tela, ese es el tema. ¡Ah, tengo saco! Vale, me viene bien esto. Ok. Perfecto. Nice. Ok. Bueno, es más, vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo aquí mejor, mira. Y nos vamos, ¿vale? Aquí dejamos la base abandonada. Y nice. Ok, ¿qué dice? Deberías hacer una guía para los talentos. Saludos. Estará bien, ¿eh? Aunque mira, ya prácticamente los talentos ahorita ya como están en español, ya uno está, ya es más entendible lo que prácticamente está ahí. Entonces yo creo que pues ya es más fácil, ¿no? De que los puedan traducir. Pero realmente, pues lo recomendable es que vayan haciendo sus talentos mediante les digo, o sea, si no quieren meterle dinero, mediante lo que es los server, que puedan ir desbloqueando los talentos con el oro que vayan canjeando, ¿no? O sea, llegando al nivel 15. Y de esa manera es como le van a hacer para sacar talentos gratis. Y sí, hay que hacer mucho, o sea, meterle ahí horas, ¿no? Porque yo sí le metí muchas horas, aunque no me lo crean. Estuve mucho tiempo ahí. Bueno, voy a llevar la escopeta también. Voy a ir juntando mi loot. Y nos vamos, ¿vale? Vamos a dejar esta base aquí. Ya tenemos saco. Aquí le voy a poner, de hecho, el nombre. Le voy a poner de una vez Airport. Airport. Es el sprint. Saludazos. Muchísimas gracias por unirte como nuevo colaborador. Un abrazote bien enorme. Gracias por unirte a Bala Plata, hermano. Un saludazo. Gracias. Se te agradece un montón, carnalito. Vale, pues ya tenemos esto. Que realmente... Bueno, voy a guardarme las pecheras. Luego a veces se requieren para salir tieso. Y y vámonos a dar el rol, ¿vale? Aquí dejamos la base, vámonos. Ya está todo mejor la piedra, ¿no? Vale, sí, genial. Vale, vámonos. Esta base ya está, aeropuerto. Ah, ¿por qué no me salen los sacos? Airport, ya está. Este creo que es el de Abandoned, ¿no? Ah, no, es que puse dos en aeropuerto, ya me acordé, miren. Es que el mes se puso un saco, el que maté más bien. Bueno, este lo voy a romper, no tiene caso que esté aquí afuera. Y mejor vamos a otro lado, ¿vale? Vale, ya liberamos el saco. Uy, acá hay movimiento, ¿eh? La cosa es que no traigo balas. Ah, sí, tengo tres balas. Vale, acá hay disparos, ¿eh? Vamos a ver. No, no sé, ¿hay alguien con rebo? Vamos. Vamos. ¿Qué dice?
Señora, ¿cómo a mí me salen en inglés los talentos? Ah, cámbiale al idioma español. Ah, no, 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 perdón. Lo que pasa es que en las normal todavía están en inglés algunos, o más bien casi todos. Pero lo recomiendo. Vale, ¿están ahí raideando? ¿Es mi base o qué? No, están raideando de este lado. Entonces, si tienes el Last Light, ahí sí están ya en español, se me pasaba. Entonces, en Last Light, ahí sí te salen los talentos ya en español, por si quieren ponerlos. Creo que fue aquí o fue allá al fondo. No tengo ni idea, Vale, Yvonne Man. ¿Esto qué? Esto no tiene nada. Vale, vamos, ¿no? El que no arriesga, no gana. Nada más tengo 3 balas, pero veamos qué se puede hacer. Ojo, ¿eh? Ahí va alguien. Está viendo al de allá al fondo. Ah, es que se está raideando. Ese es salvaje. Vale, modo gato. Soy un gato. Un gato sigiloso, ¿vale? Que dice, hola, buenas. ¿Qué onda, Jonathan? Saludazos, buenas tardes. Qué bueno que andas por acá. Oye, ¿por qué no me puedo poner mi skin? Ahí estamos, señor lechuga. Ahora sí soy el señor lechuga invisible. Entonces ahí no me podrían ver, ¿vale? Sí está bien el directo, ¿verdad? Porque no estoy viendo si no me está cargando bien. Espero que sí. Creo que sí, todo bien. Ay, me estoy bien. Vale, la manera de arrastrarse es así de ladito, chavos. Ya saben. Porque si te arrastras parado, bueno, de frente más bien, se oye. Y así, mira, puedes aprovechar. La ventaja de las normal es que aquí la maleza pues está más alta y pasas más desapercibido. En el Last Light, no. Hay muy poquitito pasto. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Qué falso! ¿Por qué me sacó? ¡No! Vale, pues me sacó del juego. ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falsedad! Vale, mientras leemos algo de comentarios. Y lo peor es que hay cola. O sea, eso es lo peor. Eso es lo peor que está pasando. No me lo puedo creer. Por cierto, quiero ver cómo se mira. Voy a meterme en la página mientras. A ver. Sí, está en 1060. Es que se va a ver pixeleado porque yo le quiero subir la tasa de bits más alta, pero no me deja. O sea, la misma aplicación me lo limita a 6000, creo. Entonces no me deja que se vea más clarito. En la computadora le puedo subir hasta 25, 30 mil de bitrate, pero aquí no. En el celular está súper limitadísimo. Vale, morimos. Lo más probable es que me maten, ¿no? Mex, cuando empieza a hacer directos en Twitch, te puede ir muy bien allá. Mira, realmente ahorita no lo había hecho antes porque es que necesito ver todo. O sea, hay que checar ahora que haga directos y ya los puedo hacer en multiplataforma. Pero no lo hacía porque no sé si el OBS... tenga que abrir 2 OBS, no sé bien, pero creo que consume más recursos porque manda señal al YouTube y al Twitch, o sea, manda. Entonces, al mandar obviamente consume más RAM, pero ahorita que ya me van a llegar, mañana me llegan otros 16 de RAM que este Enrique me ayudó a comprar, entonces tal vez ahora sí ya me podría aventar, porque de por sí ya ven que últimamente en los directos de RAS se me cerraba el juego. Entonces el problema era ese, de que dije, chale, pues estará bueno, ¿eh? De hecho, una de mis intenciones, no sé, tengo esta curiosidad de entrar a Kick, a esa plataforma Kick, porque ahí las donaciones son íntegras. Entonces, no sé, pues se podría aprovechar mejor allá, porque aquí YouTube te quita la mitad o más, creo, de lo que se genera, ya sea por vistas o por donaciones. O sea, realmente YouTube te da muy poquito. Entonces es eso. Y Twitch también, pero creo que Kick sí te da. Entonces luego a veces alguien pues ahí quiere estirar así como que Vex, ahí te va para unos taquitos, una chelita. Pero qué mejor que en Kick, si existiera la posibilidad en Kick, las donaciones son íntegras. O sea, está mejor. No manches, desconéctese alguien del servidor, alguien que se desconecte, que esté en ese server y que diga, ah, sabes que ya me dio hambre, voy a ir a comer. Sálgase tantito del server para que pueda yo entrar, salvajes. Si no, olvídense, no voy a poder entrar. No manchen.
¿Qué dice? ¿Jugarás 11 Human? Mira, John, qué buena pregunta me acabaste de hacer, John Manuel. Saludazos, Abreu. A ese Abreu me recuerda a un jugador uruguayo que jugaba en el Cruz Azul hace muchos años. Me encantaba cómo jugaba altísimo este men, pero jugaba muy bien. Me encantaba cómo cabeceaba. ¡Pah! No, centro que le daban casi siempre era gol cuando jugaba en el Cruz Azul. Hace varios años, por cierto, pero perdón, me desvié. Me preguntas, ¿jugarás 11 Human Mex? Mira, tengo muchas ganas de jugar ese juego, pero por desgracia no estoy, creo que, suscrito para la beta. Al parecer, creo que el día 4 de abril, o sea, mañana, ya abren el juego. Hoy es para instalarlo y mañana es para ya poderlo jugar. Y para Android sale como para el 20 y tantos, creo. Pero si lo puedo descargar, sí me gustaría jugarlo. No sé, ya ven que le doy la primera impresión, veo cómo está y si me agrada desde el inicio, vale, lo puedo seguir jugando. Si no le encuentro tanto interés, simplemente lo dejo. Así como, ya ven que la otra vez traje un Down, lo probé, nada me gusta, vámonos. O sea, realmente no me llamó la atención. Se le veía mucho potencial, pero yo desde el inicio dije, Nel, vámonos, no me gustó. Y no, de hecho creo que el juego ya hasta murió. Digo, no por mí, sino porque a mucha gente pues no le agradó. ¡No manchen! ¡Desconéctense del server, salvaje! Es alguien que está aquí en el directo y que esté jugando en ese server. Si quiere, puede hacerme favorcito de salirse. Puede ir al baño a comer o ir por las tortillas, que su mamá ya lo está esperando. Y me deja a mí entrar al server. Hay dos para que yo entre, entonces... Es que está chetado, está lleno el server ahorita. Creo que YouTube da más que Twitch. Sí, tal vez sí, pero Twitch da muy poquito. Para que Twitch te pueda dar, creo que tienes que tener sí una muy buena audiencia. Pero bueno, se podría, ¿eh? Voy a intentarlo. Porque mi plan, les digo, como estoy vendiendo mis piezas de la computadora cuando Enrique me la dio, estoy vendiendo lo que es una tarjeta, una GTX 960, con la que empecé a jugar esto. La tarjeta madre, la tarjeta de video, el procesador y los 32 GB de memoria RAM. Lo estoy dando todo así, por si conocen a alguien que esté interesado en armarse una computadora barata, que puedan empezar a jugar Rust, DayZ, que puedan empezar a jugar pues se pueden jugar varios juegos. Yo juego ahí de fútbol, se puede jugar este juego que apenas ayer jugué. Varios juegos pueden jugar con ese equipo que yo tengo. Lo estoy vendiendo en 2.500 pesos todo. Así, tarjeta de video, tarjeta madre, 32 GB de memoria RAM y el procesador, un i7-4790, que de hecho es muy buen procesador. De hecho, a comparación de la máquina que ahorita tengo, en realidad yo creo que eso, hablando de un 100% de la que yo tengo, esa está como un 70% de características, o sea que puedes jugar juegos. Obviamente hay que bajar los gráficos, en 2500 estoy vendiendo todo eso. Por si alguien conocieran que alguien estuviera queriendo armar una compu, ya tendría tarjeta de video, tarjeta madre, procesador y 32 GB de memoria RAM. Obviamente lo demás lo tienen que comprar, que es el gabinete, su esta fuente de poder, su disco duro. Obviamente eso lo tienen que completar, pero ya con eso se arman una compu, ya con eso se arman una compu y ya pueden jugar varios juegos. Obviamente no pueden emular LAS, porque LAS ni en esta máquina que yo juego lo puedo emular bien. Los FPS se me bajan a 40, nada, es horrible. El emulador todavía no está muy bien optimizado para LAS. Para Call of Duty sí, pero LAS no, porque de hecho sí jugué Call of Duty con ese equipo y sí iba mejor, pero LAS no manches, es horrible. ¿Qué dice? Se bugueó la cola, ¿verdad? Yo creo que sí, porque es raro, ¿no? A ver, vamos a tener que salir nuevamente, a ver. ¡Ay, ahora estoy en 5, salvajes! 4. Bueno, vamos a ver si alguien por ahí sale. Sí, cierto. El otro día me pasó así. ¿Saben cuánto me tardé esperando entrar en un server? Y eran 8, 4, 5 personas. Cerca de una hora y media. Afortunadamente fui a comer. Dije, bueno, voy a esperar. Y luego me puse a ver cómo jugaba el Mex Loquito The Finals. Estaba jugando The Finals. Dije, estaba viendo cómo hacía sus partidas. Que él es muy bueno jugando The Finals. De hecho, él me acribilla, de hecho me enseña a mi hijo a jugar el The Finals. Y yo, la neta, yo estoy bien silvestre. Pero bueno, ¿qué dice Rafa? Por el momento, si Kick sería más rentable, se queda con un poco porcentaje. Sí, de hecho, con Kick las donaciones van casi íntegras, todo. Entonces eso será bueno. O sea, para generar, más que nada para generar recursos y de ahí poder comprarme luego el otro celular, porque quiero el Poco F6, a ver si ya me va mejor. Vale, pues nos mataron. Vámonos, como les decía, a la base. Bueno, está bien que haya reiniciado. No me salen ni los sacos. Estaban bugueados. Vale.
Aquí, miren, vamos a terminar lo del tutorial que necesito. ¿Qué dice? Ay, güey, no veo, pero creo que es la mesa, ¿no? No. O hay que mejorar. Puta, es que no veo con esas pinches letritas. ¿Qué dice? Puta, alguien si me dice qué es lo que tengo que hacer del tutorial. ¿O aquí no viene? Fuck. A ver. No me sale. A ver, es esto. No, es que es esto, ¿no? El primer paso. Cerradura, código de instalación. Ah, una puerta sencilla. Celujitas. Ese Lucas Gómez, saluda a sus hermanos hasta Argentina. Un abrazo, gracias por tu donación y felicidades. Creo que ya habíamos hablado y sí, cierto, eres el bombero. Me da mucho gusto que andes por acá, por México. Bueno, que andes acá en la embajada y qué bueno que andas haciendo servicios. Y espero que te den unos días para que te des un rol por ahí, que vayas, no sé, a dar una vueltecita y a, bueno, no sé, a ver algunos museos si tienes chancecito. Ahora sí que un abrazo bien enorme y me da mucho gusto que andes por acá en México. Ahora sí que un abrazote y también a todos un abrazote enorme a todos nuestros hermanos de Argentina también. Muchísimas gracias. Que te agradezco un montón, carnalito. Vale, tenemos que hacer poner codec de la puerta. Por eso no me. Creo que es esta, ¿no? Vale, sí, nice. Y justamente es una sencilla, ¿no? Ah, mira, pues aquí está esta. Vale, ahí está. Ah, era el codec, era el codec. Aquí de una vez vamos a poner puerta doble. Y ya, de una vez. Ahorita saco gas, ¿no? Vale, ahora sí, ya vamos a empezar con el tutorial. Ni el tutorial he hecho, chavos. Pero bueno, ahorita ya lo empezamos, miren. Ahora sí. Ahora sí, vamos a empezar ya con el tutorial. Hacemos la playera, los pantalones y el revólver. Vale, ¿qué dice Mario Alberto Miranda? Mario Alberto Miranda nos dice, ¿se sabe cuándo podremos ver algo del desarrollo de Rust Mobile? Todavía no han dicho nada, pero bueno, voy a estar al tanto de esa noticia porque créanme que pues sí llama la atención. Más que nada porque salió en varios medios, no nada más fue lo que yo dije, sino salió en varias páginas de gaming, que ya eso obviamente pues es algo más serio, o sea, no fue así como que un güey nada más lo dijo, no, 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 ya salió en varias páginas reconocidas de gaming, o sea que posiblemente sí sea algo muy, muy verídico, o sea que no nada más sea al aire, entonces yo tengo fe de que, pues de que sí, sí sea, pero si sale no va a ser para ahorita, yo creo que va a salir para el otro año, pero bueno, que lo armen bien, que no vaya a ser como Warzone Mobile, que caliente el teléfono a madres, obviamente yo no batallo, porque yo tengo el ventiladorcito, pero si juegas sin ventilador, nada, ya vale este gorro. Que bueno, LAS también te fría el celular, ¿eh? Eso sí, también no les voy a decir. Te fría el celular, sí, y más si grabas pantalla y no tienes el disipador de calor. Ahí sí, para que veas, LAS también es durito, es durito. Tendrías que bajarle los frames a 45 para que no se te caliente tanto LAS, pero ya no te iría a 60 FPS, eso sí. Ahora sí que ya es cuestión de cada quien, siquiera pues así, ¿no? Vale, vamos a dejar la escopeta, ni modo, no, no tengo balas, pero tengo el revólver, miren. Y tengo balitas ya ligadas. Vamos a. ¿Qué me pide más del tutorial? Ah, vale, hay que aprendernos algo aquí, ¿no? De una vez, el cuchillito. El cuchillito. Vale, aquí era avanzando en esto. Matías Godoy dice: Mex, ¿me puedes dar un saludo y me puedes aceptar la invitación de LAS, porfa? Es mi sueño jugar contigo. Matías, te mando un saludazo bien enorme, eso sí, pero grandote, hasta donde quiera que estés, carnalito. Pero mira, el tema de las invitaciones, realmente no tengo a nadie en mi lista de amigos. Más que nada para jugar tranquilo, porque por eso lo hago, porque me ha pasado ya de todos estos años unas experiencias que puta, ¿no? ¿Cómo batallo? ¿Para qué te digo? Pero aún así te mando un saludote, hermanito. Y la neta, pues gracias por estar acá en el directito. Pero realmente no tengo a nadie en mi lista. Lo único que tengo es a Linroy, tengo a Eli, tengo a Noé, tengo a. Pues nada más a la parte de los Linkers. Creo que por ahí Mika. ¿Quién más tengo? O sea, no, no tengo a muchos. O sea, realmente nada más son ellos. Pero pues ahora sí que porque sé que ellos no me van a molestar, ¿no? A los servers. O sea, si van es para. O sea, y es eso. Luego a veces pasa eso de que doy y ya tengo un montón de gente afuera. Y ya ven que no acepto loot tampoco. Luego van y que. Max, ya te traje todo el farm y te traje tres armas. No, 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 no. Yo no acepto nada de armas, nada de eso. Yo todo lo tengo que ir consiguiendo en base al PvP que vayamos sacando. Pero así que digan, yo quiero armas. No, no, no. No, se quita la experiencia, lo divertido del juego. Acuérdense que a mí lo que me divierte del juego es esto.
ir este... Ah, ya tenemos para el horno. Pues de una vez. De una vez. A mí lo que me gusta del juego es ir sacando las cosas, ir sacando eso. A mí no es de que ya, ¿ves? Ya te tenemos todas las armas del mundo. Nah, nah, ya para qué quiero eso. Si yo no voy por este, por servers o así, yo voy por el día a día, por lo que está pasando ahorita, la gente que ya hemos eliminado, lo del que encerramos. Eso es lo divertido del juego, eso es lo que a mí me encanta, muchachos. Realmente no voy, les digo, por el hecho de querer este ganar servers y nada. Yo es el día, como ahorita que nos estamos pasando muy bien, estamos teniendo buen PvP con las personas. Y este, y prácticamente, pues bueno, ahorita pues este hemos sacado cosillas. Vale, vamos a tener que ir a ver si podemos farmear algo. Acá, este, de menas de metal. Y ponemos este el horno a chambear, ¿no? A ver, aquí una mena de metal, no veo. Vale, vamos a ver acá. Bueno, aquí tenemos un vecino, que sabe que es esta base de madera, pero bueno. Vamos a ver si podemos conseguir una mena y le dejamos trabajando. Entonces era así. ¿Qué dice Vigis? Ayer descargué el juego cuando elegí para cambiar de servidor. Me banearon, intenté entrar con otra cuenta y sigue igual. Algo para solucionar eso. Mira, el baneo realmente es por no por tu cuenta. Es en tu celular. Muchas veces te banean, les digo, por aplicaciones externas que hacen que el juego vaya más fluido. Algo que modifique las texturas. Por decir, yo juego con el Game Turbo, pero lo juego normal o con gráficos altos. Hay una opción en el Game Turbo que le puedes bajar hasta abajo los gráficos, pero inclusive te hace que se vean las texturas como más pixeleadas, borrosas, y sí modifica archivos del sistema. Eso no lo toco porque puede pasar eso, puede que baneen y que el sistema de baneo detecte que estoy modificando algo del juego, porque antes era ese el problema, de que la gente jugaba con los... con las sin texturas y por eso estaban los textureros antes. ¿Y qué pasaba? Que pues no, era horrible. Entonces ahorita el sistema va a detectar eso. Tengan mucho cuidado con programas que modifiquen, no sé, las texturas y eso. O sea, si es normal, jueguen con un limpiador de esos de memoria normal sin que modifique texturas. Simplemente que limpie su memoria caché o la RAM que tengan de su... de su juego, pero no hagan algo que modifique sus texturas, muchachos, porque si no, les puede pasar eso. Abusados con eso. Yo por eso tengo el Game Turbo, de hecho aquí está, pero vean, lo tengo normal, ni siquiera le pongo luego a veces lo optimizar, nada de eso, para evitarme cualquier dolor de cabeza, ¿vale? Que dice, hola Mex, saludos tarde, pero seguro. Vale, Alexander, saludazos. Alexander García, un abrazo, qué bueno que andas por acá, carnalito. Tenemos también por acá a Sad. YouTube, Mex, ayer estuve viendo uno de tus videos viejos y me llegaron muchos recuerdos de cuando decías algo que hicimos en el capítulo anterior. Sí, sí, me acuerdo. Sí, lo que pasa es que vamos cambiándole, vamos cambiando el saludo, no quiero que siempre sea lo mismo, total, todo repetitivo, monótono. También, de alguna manera, pues yo me voy redescubriendo, voy evolucionando y también pues me gusta hacerle cambios, ¿no? Siempre que sea lo mismo, lo mismo, lo mismo. Realmente yo creo que todo lo que hagamos debe ser para evolución, para mejorar, para ir este cambiando y también que no sea repetitivo y aburrido. Quiero que siempre cada experiencia sea diferente. Entonces, procura el saludo, pues también cambiarlo de vez en cuando. A veces que no se los pongo, a veces nada más pongo las escenas de acción al principio. Unas personas decían, Mex, no quiero que me spoilees. No, es que no es de que no spoilee, es que es necesario. Un ejemplo, cuando tú ves una película que vas a ver, no sé, Iron Man 8, un ejemplo, y que nada más te pongan la portada del Iron Man, ok. Pero ¿qué es lo que hacen las empresas de cine y todo eso para darle, más auge a su película? Poniendo avances. Y eso no es de que yo lo haya inventado. Claro que no, eso está escrito en todo lo que es la industria de lo que es video, películas, todo eso. Entonces, por eso se hace eso. Mucha gente luego me dice, es que no quiero spoiler. No, es que no es de que quieras, es de que se tiene que poner. Porque hay gente nueva, tal vez tú ya sabes de qué va, pero hay gente nueva que ni siquiera conoce el juego y ve eso. ¡Ah, chinga! Se ve interesante, ¿de qué trata? Y es ahí donde traemos a nueva gente. De hecho, para los que son youtubers y que están subiendo LAS o cualquier juego, siempre tienen que poner un avance. Es parte de la estrategia de poderse dar a conocer. O sea, y es ahí donde radica también de que su canal vaya creciendo, muchachos. O sea, para los nuevos, tienen que poner avances. Si luego ve la gente que me decía, es que no quiero, es que no es así, papá.
Realmente la estrategia para crecer siempre es dar una pequeña probadita. Obviamente no vas a poner todas las escenas, ¿no? Yo pongo dos, tres escenitas y tan tan. Y las pongo en cámara lenta para que pues ahí se disfrute, nada más. Pero de ahí pues, ya traigo más, obviamente, ¿no? Pues si ahorita hemos tenido un buen de kills. Obviamente, si yo trajera un video como esto, pongo algunas, pero no todas, ¿vale? Entonces es eso. Para todos los que vayan empezando un canal de YouTube, siempre tienen que poner un avance, como una película, muchachos abusados. Es un pequeño conseguido que les puedo dar. Vale, entonces vale, ya me están creo que raideando una base. ¿O qué me están haciendo? ¿Pared? ¿Dónde es esto? 66, creo que es la de Airport, ¿no? Sí, vale, vamos para allá, ¿no? A ver qué. ¿Qué es lo que quiere ese salvaje? Vale, vamos a guardar aquí esto. Y vamos para allá. Vale, vamos a dejar esto aquí. Ah, que de hecho tiene piedra, ¿eh? No sé si ese men traiga... bombas. No creo, nada más rompió porque tiene piedra la pared. Nah, ni para perder mi tiempo. Vale, no, la fue raidea, pero no creo que la raidee completa, porque todo el cubito lo dejé a metal. Vamos a esperar si este horno quema algo de metal y hacemos aquí otro codec. ¿Qué dice? Ojalá es en la embajada de México acá en Argentina. Ojalá. Ojalá. ¡Ah! Es en la embajada de México. ¡Ah! Yo pensé que habías venido acá a la embajada acá a México. ¡Ah! Ya te entendí, pensé. Pero ahora sí te mando saludos, hermanito. Ya sabes que arriesgas el físico y todo. Siempre ándate con cuidado, abusado, cuida a tus compas. Yo sé que eres muy, muy precavido en tu chamba, pero te deseo de veras mucha suerte, que jamás, jamás pases por algo muy, muy difícil en tu carrera, ni tus compañeros de trabajo. Que todo les vaya bien, ¿vale? Que no pase nada trágico, porque la neta sí es muy, muy lamentable. Y digo, es peligroso y... Pero ahorita sí se rifan ustedes el físico bien cabrón. No, eso sí es canijo, porque no, yo es más, un día pasé cerca, digo, no he estado en una situación de fuego tan extenso, pero recuerdo que un día estaba yo, bueno, yo iba para un lugar así con la familia. Y justamente había, no sé, yo iba, pues digamos que por la avenida, ¿no? Digamos que en el carro, en medio había un camellón y del otro lado se estaba quemando como un, era como un terreno, como estaban quemando como basura, hasta había patrullas como que, pero sí estaba grande las flamas, así, finches llamas grandotas, como más de un piso. Pues créanme que el calor se sentía, y yo estaba fácil como a 40, 50 metros, o sea, cruzando una avenida y luego el camellón y luego otra avenida donde yo estaba, y se sentí el calor insoportable. O sea, realmente es horrible el calor. El fuego es algo espantoso. Y neta que yo, bueno, ahorita yo que me estás diciendo que, bueno, que eres bombero, bro. No mames, no, la neta, mis respetos. Nah, si en una fogata, pones una fogata y estás quemando en la noche, estás acá, no sé, platicando, pisteando en una fogatita en el bosque. No manches, cala. Y eso que está chiquita y estás ahí como a un metro, ¿no? Y cala en la cara. Pero no, cuando es un incendio el calor se multiplica, es tremendo, muchachos. Realmente, si alguno de ustedes ha sentido eso, ah, no mames. Vale, vámonos, yo nomás tengo pura práctica y no estoy haciendo ni madres. Hay que ir progresando, si no, no vamos a avanzar, ¿vale? Hay que cerrar aquí. Vale. Cuidado, ¿eh? ¿Qué pasó, Rosita? Nel, no, ya acuérdense que no me gusta. Yo soy violento, asesino y destructor. Bueno, vámonos, que es friendly. Ya lo iba a matar. Ángel Ismael Guerrero dice: ¿qué onda, Mex? ¿Cómo vas en el server? Vamos bien, ya tenemos cosillas. Apenas hice el tutorial, pero ya tenemos bastantes armas ahí en los cofres. Tenemos fácil como unas 10 escopetas, yo creo, regadas en las bases que ya tenemos por ahí. Pero bueno, apenas ahorita estoy haciendo el tutorial. Pero hemos tenido suerte, afortunadamente. Hemos tenido suerte por ahí en algunos PvPs y hemos sacado cosillas. Vale. Así que, bueno, y ver aquí, este ya se lo hicieron. No manches, es que no deja nada. Oye, que hay una cajita, a ver si de casualidad. Ah, no, se murió adentro. Lobo. Hay que matarlo. Para desbloquear otro slot de la mochila segura, muy importante. Cámara, mátate. Miren, aquí me faltan 3 lobitos más. A ver si están los otros que están aquí atrás. Si están, ya le hicimos. Ya tenemos otro slot de la mochila segura. ¿Qué dice? Hola, Mex. ¿Qué onda? Saludazos, Las. Saludazos. Señor Bastian. Mex, soy Coffee. ¿Soy Coffee? Coffee de los huevitos de... Yo me llamo Confi. Y mi amigo Confi. Y mi primo Confi también. ¿Eres de esos? Saludazos. Vale, creo que ya casi tenemos los lobos, ¿eh? Me falta uno. Sí, miren.
Y ese lobo está en la parte de atrás. A ver, vamos a ver. Aquí ya me cala la radiación, ¿eh? No manches, no deja nada a los salvajes. Vámonos por fuera. Es que no, o sea, tenía el otro talento, pero me lo quité. Pero miren cuántas balas ya traigo de la, del revólver. 13. Entre más me acarician, más me siento contento, ¿vale? Vale, no hay lobo. No hay lobo. Vale, faltaría uno nada más. Pero bueno, aquí esta zona está súper super hecha. Bueno, vamos a agarrar la gasolina. Ah, estoy muriendo, voy a morir. Hay que aguantarnos tantito. A ver, ¿qué dice por acá? Este, Matías Pinargote. ¿Por qué no juegas Bloody? No hay Bloodies, brother. No hay Bloodies, por desgracia no hay Bloodies. O sea, no salió el Bloody que yo juego. Porque hay Bloodies, pero no los otros mapas. Y para mí los otros mapas son un asco. Yo no los juego, los otros mapas. Yo nada más juego este. O sea, yo no sé qué le pasa a los de LAS que sacan esos pinches mapas grandotes como si de plan uno quisiera pasar las horas recorriendo el mapa y perdiendo tiempo. Pues lo que no se dan cuenta es que estamos jugando en un juego móvil, de rápido, móvil. O sea, esto es más rápido, o sea, no estamos en Rush, pero no sé, los desarrolladores a veces creo que están medio pendejos porque no se dan cuenta que la misma gente en LAS no pela bien a esos servidores. O sea, casi todos juegan en este servidor, este, bueno, en este mapa. O sea, realmente es así. Pero bueno, ahora sí que ahí está la digamos que lo que hacen los desarrolladores. Porque realmente yo cada que veo server, los otros ni los pelan. O sea, sí entra gente, ¿no? Y muchas veces entra gente que no sabe mucho del juego. Ve un server y entro y ya juega ahí. Pero realmente la gente que entra de manera masiva entran en estos mapas. Vean, aquí había cola para entrar ahorita. Entonces, este, pues es así. ¿Vale? ¿Dónde está mi cajita? Aquí está. ¡Elud! Vale. Bueno, es que me interesaba la gasolina. Porque aquí ya tenemos algo, mira. Vale, nice. ¿Qué dice? Mex, ¿cómo está el servidor? Pues está bien, hay movimiento. Nada más que yo ando acá en modo tranquilo porque... Bueno, estoy aquí en mi basecita porque vine a... A intentar este mejorar este aquí. Para poner aquí mi estantería, puse un horno. Que de hecho lo necesitaba. Pero aquí, miren, tengo ya un poquito de metal para poner otra puerta, de hecho. A ver, esto, ¿cuánto tengo acá? Vale, con esto es bueno, porque miren. Ya lo mejoramos a metal. Nice. Y con esto ponemos otro horno, chavos. Y ahora sí, ponemos esto más acelerado, ¿vale? Agarramos tantito. Bueno, yo creo que voy a traer más. Voy a farmear más, otro poquito más. ¿Qué dice? Las, jeje, dijiste de el número prohibido. Sí, el número prohibido. El número prohibido, chavos. Cuidado, ¿eh? Pero bueno, yo este lo dije a mi favor, ¿no? ¿O no? Vale, voy a ver si puedo acomodar esto bien. Nah, no me deja. A ver, lo voy a girar. A ver, aquí. A ver, así. No, tengo que quitar este cofre chiquitito. Acá lo voy a poner. Ahora sí, este lo ponemos así, bien pegadito. Vale. Ahí estamos. Y aquí ya tendría espacio, muchachos, mira. A ver si cabe, creo que sí. Debe de caber. Ah, vale, está uno. El otro acá. Ahí estamos. Y ahora hay que traer este farmeito, ¿vale? Hay que traer unas menas de metal. Y este... Y nice. Vale. Vale, tengo falta gente afuera. Cámaras salvajes. Bueno, creo que son friendly, pero bueno. Está farmeando. Mira, que lo iré a matar, ¿eh? Ven para acá, salvaje. No, no, no. Bueno, va, dame tu farmeito, pues ayúdame tantito. Pero ya es todo lo que voy a recibir. Saludazos, brother. A ver, te llamas Mart. Gracias, gracias. Pero ya es lo último, ¿eh? No más. No more. No more. No, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya nada más voy yo por mis menas de metal y ya. No, porque no, no, no. Ya saben que yo soy el lobo solitario y yo mismo tengo que hacer mis propias cosas solos. Aunque no me lo crean, se los juro, yo nunca recibo loot, ¿eh? Yo no soy de que por fuera, ay, el mech ya tiene todo eso, porque no, nada, ¿eh? Yo lo hago solo. Si me dan los de las tickets, pues compro menas a veces, eso sí.
compro menas de esas con el... Con este aparato, miren. Este aparatito, te vas a la tienda. Ahí, güey, ¿dónde está? No, es acá. Aquí, miren. Chupli, compras este. Es este. El que dice Super Ore Detector. Compro de esos y sí saco menas de sulfuro metal. A veces, cuando digo, ay, ya estoy bien cansado, y me compro unas 3, 4 de esas y ya. Ya dejo la base ahí así. Por eso luego saco bombas, pero no, yo no recibo luz, muchachos. Es raro, es raro. Hay veces que sí me han dado, no voy a decir que no. Pero es raro, o sea, casi yo siempre lo voy a hacer solo. Vale, ya hay movimiento. Vamos a dejar esta mena. Ya, ya. No manches, ya me dio hambre. ¿Qué hora son? 2:25. Es que ahora, ¿qué creen que este? Cuidado, ¿eh? Este carnal, ¿qué tranza? ¿Por qué me está chacaleando, carnal? ¿Qué pasa? Vale. Vamos a dejar esa otra mena ahí. Y este, y aquí voy a poner ya otra puerta, ¿no? Vale, nice. Bueno, es que no es mucho. Es aquí como no es bloody, puta. Es tardado. Pero miren, tengo... Tengo en una base bastante material, creo, ¿eh? De los que farmeamos a... Digo, de los que matamos hace rato, ¿no? ¿Qué dice por acá? Ángel Ismael Guerrero Girón. Mex, te pasaste con el directo de ayer. Casi me muero de risa. Auténtica película que hiciste. Estuvo muy divertido el juego de ayer. Gracias, Ángel. Te mando un saludazo. Obviamente es un juego que no mucha gente lo conoce, pero está muy divertido. Y este... Entonces, este... Pero sí, la verdad me la pasé muy bien. Y miren que los chavos de ayer, muy este... Pues muy este... Buenos los muchachos. Ahora sí que educados... Jugando así, o sea, sin ofender a nadie. Y bien, eso es lo que me gusta, jugar con gente así. Porque hay unos que luego juego y son bien tóxicos. La neta, con esa gente paso. Es más, debut y despedida, o sea. Pero con estos chavos con los que ayer jugué, ya los tengo en Steam. Si después vuelvo a jugar y hay oportunidad, voy a volver a jugar con ellos. Realmente ese tipo de gente es parte de, será parte de mi círculo con el cual podría agregar como amigos para jugar. O sea, gente así. O sea, digo, sí pueden decir groserías y eso y no, no pasa nada. Pero... Que no sean tóxicos de, o sea, por algún tema o algo así, no, ya ahí sí ya paso. O sea, luego sientes cuando la gente es leña o no, o es acá media, ojo, ¿no? Que la neta sientes que, no sé, pero no, yo la mera verdad paso. Entonces, estos chavitos de ayer me la pasé muy bien con ellos. Este, hace rato creo que mandaron solicitud para volver a jugar en directo ese juego, pero no, ahorita pues voy a tener que pararle tantito. Pero ya a ver si luego posteriormente que haya chance lo volvemos a jugar, ¿vale? Podría ser una forma de volver a jugar ese jueguito, ¿vale? Pero más adelante, ahorita todavía no. Vale, vamos a poner otra puerta y nos vamos. Vamos a otro lado porque aquí está la zona muy saturada. Así que vamos a agarrar piedra. 4700 vamos a dejar. Ah, no, 4850. 4850 salvaje. Y dejo 150 para la puerta, ¿va? Ok. Ok. Miren, yo cuando pongo mis códigos, yo ni les pongo este code, ¿eh? Yo nada más le aprieto a lo largo y ta, 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 el que sea. Todos mis códigos son diferentes. Luego a veces cuando doy mis bases me dicen, ¿cuál es el code? Ni sé, bro, pero pues déjame, arreglo todos los códigos para que... Para que ya puedas quedártela. Cuando llego a regalar mis bases a veces. Vale. Que yo creo que al final voy a terminar regalando mis bases. Que se vaya a quedar aquí, ¿no? Yo aún así voy a esperar, no sé, tal vez en estos días. Si mañana no sale Bloody, sigo en este server. Tal vez grabe algo. Voy a seguir fuera del directo. ¿Cuánto andamos de pila? 36. ¡A la madre! Se me va a acabar la pila. Vale, voy a dejar metal entonces en las bases. Y vámonos. Bueno, vámonos. Vamos a dar el rol. Ya como es aquí, ya dejamos algo. ¡Ay, ese códec! ¡Estoy re silvestre! No, hay que utilizarlo. Vale, voy a utilizarlo. No, 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 ya lo tenemos. Aquí, de hecho, vamos a poner otra puertita. Pues ya aprovechando. Miren. Estoy bien silvestre. Es que no me había dado cuenta que había hecho ya otro códec, más bien. O más bien era de los códec de regalo, creo. De que se puso. Exactamente. Vale, nice. Ahí estamos, mira. Ya tiene code las puertas. Genial. Vale, vámonos ahora sí. Bueno, no voy a poder exonerar, me tengo cooldown. Mientras el chat, ¿qué dice Joaquín YouTube Mega? Hola, Mex. ¿Qué onda, Joaquín? Saludazos. Un saludote bien enorme, hermano. Josué Lara.
se te cierre, se te quiere o algo así. Bueno, no sé la traducción bien, pero creo que es algo así. Lax, ¿me pasas el server? Vale, ahí les va el server, que yo creo que hay cola, ¿no? Se llama Islam Riot 135. Vale, es USA estándar. USA estándar. Ahí sí quieren entrar. Pero no, no anden aquí dándome lata, salvajes. No es para eso. O sea, si quieren ustedes, entren, háganse su base. Y así está nice. O sea, ya si no me veo gente. Pues es que yo lo quiero es ir a matar. No quiero una banda aquí de amigos, ¿no? Ojo. Vale. ¡Muérete! ¡Este es inmortal! No, este es inmortal. Vale. Vamos a ver si. Vale, lobito. Es el que me faltaba, ¿eh? Con paca salvaje. Vale, tenemos otro slot de mochila segura, miren, gratis. Ya tenemos tres. Bueno, dos compré, eso sí. Vale. No, manches, ando muy mal de vida, ¿eh? Pero me la voy a jugar así. A ver si puedo matar a ese men de la escopeta que anda por allá. A ver si me da una escopeta, una jeringa. ¡Ajá! Jeringuita, ¿eh? Uy, pero el metal está bueno. No, me lo llevo. Me lo llevo y lo voy a dejar en la base. No, es que una mena aquí te da 250. ¿Y 1000? Uf, son buenísimos. 1000 son buenísimos. Ya dejo el horno ahí chambeando. Ya ves que los bots te dan cosas chidas. Matías Pinargote dice: Mex, ¿por qué no pruebas a jugar otro mapa? No, no me gustan, brother. Ya les explicaba las razones. Están grandísimos, están súper aburridos. A veces te encuentras gente. Nah, paso, paso. No, 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 no. Yo no estoy diseñado para esos mapas. Esos yo creo que nunca los voy a jugar. Si algún día los jugué, está bien, pero ya a este entonces, no, ya no. No, no, sí, yo paso. Ahora sí que no, esos mapas sí, no. Es que para qué les digo que los voy a jugar si la neta no. Chale, creo que era. Creo que necesito más metal, ¿eh? No manchen. A ver. Brian Luna, un abrazote, hermanito. Te agradezco un montón. Gracias por tu donación, hermano. Un abrazo bien enorme. Gracias, creo que eres de Colombia, creo. Y ahora sí que un abrazote bien enorme. Se te agradece un montón. Gracias, carnalito, por tu donación. Vale, vamos a dejar esto aquí quemando. No, es más, no va a ser así. Acuérdense que ya sabemos la regla de oro. Voy a dejar esto. Primero es el metal a full. Mejorando el cubito, ya metes lo demás. Ahorita no me interesa eso. Vamos a dejar eso ahí quemando. O sea, el chiste es mejorar este cubito. Mejorando este cubito a metal, ya le hicimos, ¿vale? Pero antes de eso, vamos a ponerle otra capita, ¿no? Así ya. Ya no tenemos tanto problema, ¿vale? Vamos a dejar 1000. Y le vamos a poner otra capita donde está justamente el gabinete. Tengo gente fuera. Pero es que no sé qué quiere ese salvaje. Vale. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Salvaje. O sea, ¿me estás queriendo pegar o qué? Cámara. ¡Me va a matar! ¡No! ¡No! Brian Luna, gracias, hermanito. Gracias, se te agradece un montón, carnal. Se te agradece un montonal. Gracias, hermano. Corre, viene por el quite, pero no ya. Vamos a dejarlo ahí que se entretenga solo. Vámonos, vámonos a otro lado. Vale, nos vamos. Nice. ¿Qué dejamos? Nada. Al casquito, hay que guardarlo. Oye, aquí no dejé nada tirado, no. Vale, dejamos esto y nos vamos. Vale, vamos a ver dónde salimos. Como sea, tenemos el revólver y acá tenemos cosas, ¿eh? Aquí tenemos que ver si podemos sacar gasolina. Hola, viejo sabroso, ¿cómo estás? Llegué tarde al directo. Saludazos, Alex75. Un abrazo, qué bueno que andas por acá. Se te agradece un montón, qué bueno que andas de este lado, carnalito. Miren, aquí tengo cosillas. Aquí tengo algo de. Pues de cosillas, miren. ¿Ya vieron? Que también, y tengo bastante metal, listo para quemar. El tema es que no tengo gasolina. Ah, miren, tengo esto. No me va a alcanzar para hacerme ni un horno. 20, uy. Ya están raideando ya, ¿eh?
Ojo, están full raid. Pues bueno, vamos a tener que ir, ¿no? Vale, vamos. No, esta escopeta no. Es que es la que tiene más balas, porque no tengo balas. Vale, cancelamos esto, muchachos. Se viene. Counter, counter. Puta, no tengo este. A ver. Ahora voy a dar con la escopeta. No, por así que. Ojo, ¿Cuántos son? Son varios. Espérenme. Viene uno. Son como unos tres, ¿Me habrá visto que estoy aquí escondido? Son tres. Viene el señor Lechuga en acción. Vale, pues me la juego. Es que no tengo ni mesa ahí, Hijo de su madre, justamente salió cuando yo voy por fuera. ¡Ya no tengo balas! Alcancé a guardar la escopeta. Es que no tengo balas. Vale, ¿dónde está la base? Espérenme. Hay que traer balas. No podemos andar así. O sea, me bajé uno, pero es que no tengo balas. Espérenme. Aquí tenemos para hacer balas, miren. ¡Ah, sí estaré, güey! Aquí me va a dar las ligadas. Vale, tenemos balas. Se viene, muchachos. Recargamos esto. Se viene. Es más, me gustaría llevarme el metal porque allá capaz que la lío, Bueno, vamos a jugárnoslo así. Me llevo. No, ya escopetas ya no me voy a llevar. Bueno, voy a llevar esta, que esta es buena, Ok. ¡Ah, guárdate! Ahí estamos. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Se viene! ¡Se viene pelea contra los salvajes! No sé cuántos sean, pero bueno. No manches, me lo voy a jugar, Miren, capaz. Mira, voy a poner ropita, pues total. Hay que salir bien, ¿no? Si no, no voy a aguantar. Son tres. Entonces no vamos a aguantar, pero se viene. Hola Mex, ¿qué haces? La guardia muy entretenida, trabajo en el ejército. No juego LAS, pero siempre es agradable verte jugar. Te agradezco mucho, Maxi López, un saludazo. Y qué bueno que seas parte de las Fuerzas Armadas. No sé si eres de México o de qué país seas, pero felicidades, hermano. Siempre, no sé, las Fuerzas Armadas son muy importantes. Y las labores que hacen, también muy bien. Ahora sí que un abrazo bien enorme. Miren, voy a poner toda la armadura. Y vamos a ver qué onda con esos brothers. ¿Les late? Vamos a ver qué onda. Aquí voy a mejorar, Ay, güey, si estaré. Dejé toda la piedra. Vale, 1279. Nice. Y aquí vamos a dejar no toda la madera. Dejamos 4000. Vale, se viene, Vamos. Tengo 7 balas. Cámara salvaje, no más que te mate. Contigo no es la bronca. Yo quiero venir con estos de acá. Aléjate. Vale. ¿Se fueron o qué? Aléjate. Estás haciendo ruido, vas a alertar aquí a los enemigos. Bueno, falta que no tuviera gran cosa, Ajá, le raidearon todo al men, Le quitaron todo. Hasta los calzones. Lo mataron al carnal. Vete. No hagas que te mate.
Mira, que no me la vaya a liar, ¿eh? ¿Este qué es? Este es persona, ¿no? Bueno, no, no era persona. Pensé. No, se fueron. Conste que yo quería regresar, ¿eh? ¿Qué dice Tojito Blazer? Hola, Mex, abusado, que te raideo. No, no pasa nada, si me raidean, raidean. ¿Qué es esto? Es un huevito como de Pascua, ¿no? Vale. Te voy a matar. No, no es cierto. Vale, vamos a... Es que no, tenemos que farmear, chavos. Si no farmeamos, así no vamos a avanzar. Miren, ¿qué es esto que me estoy encontrando aquí? Es como algo, ¿no? ¿Qué son? Huevos de Pascua. Vale, hay que plantarlos. Ok, vale, pues ya aprovechando que tenemos un poquito de... pues de armas y cosas ahí, de armaduras, vamos a dar la vuelta por acá, ¿no? Esos que están ahí son friendlies. ¿Qué dice por acá? Mex, ¿podemos hacerte dúo para ser Batman? Robin, jaja, ¿qué dices? Quiero hacer equipo contigo. Saludazos, Maxi. Ojo, Hola. Hola. Cuidado, Ojo. Vale. Uy, se traía bombas, Vale, ¿cuántas traía? No sé. Una. La guardamos. Otra escopeta. Ahí viene este men. Se fue el otro de la baica, ¿no? Vale. Pues yo me la llevo. Quiero bicicleta. Nice. A ver. ¡Me muero! No me doy cuenta por la radiación. Uy. Vienen... Me quieren matar, Son dos. Ya no me da tiempo de poner la baica, ¿no? La cosa es que yo vengo tocado. No, vale. Ahí me voy a parar, me la suda. Ay, hijos de su madre, se iba a matar. Quería poner la bicicleta, voy a poder ir corriendo, pero bueno. ¿Qué dice por acá? Oye, Mex, amanecí hormonal. Vámonos. Pues no sé, brother. Por ahí, pues manda ahí tu OnlyFans, igual y por ahí te sale algo, ¿no? Saludazos. ¿Qué dice por acá? Edgar Jair Landa Domingo, ya no he podido poner esos huevitos. Ya no he podido poner esos huevitos. ¿Cuáles? Ah, los huevitos de Pascua. Oye, pues ahorita aquí pusieron uno, Aquí pusieron uno ahorita aquí fuera de mi base. Bueno, estaba ahí puesto, ahora sí que Vale, estamos aquí en la base de aeropuerto. Aquí tenemos cosillas, tenemos metal. Es que necesitamos poner aquí cosillas, Ah, no manches, me trajeron un pancito. Déjame, lo voy a echar, porque tengo hambre ya, chavos. Pero me trajeron un pancito que es como de avena. Manches, están raideando aquí afuera. ¿Tengo arma? Puta. Vamos, ¿no? 4600. Rápido. Y 3200. Vale. Ojo, Ojo. Con los raiders. Es que aquí está bien mal hecho el juego, Digo, lo tengo que decir con toda... Lo que es la extensión de la palabra, te diría. Lo que pasa es que aquí tendría que haber un modo sigilo. O sea, ¿qué es esa mamada de andar brincando? Ya raidearon, ya se metieron, de hecho, a la base, creo.
Que no sé por dónde entró. A ver. No, está todo cerrado. ¡Salte, salvaje! Yo dije, si se abrió todo, a ver si lo puedo matar. Pero valió gorro. Pensé, dije, ahorita me lo meto. Pero no, me dio santo escopetazo. Vale. Hay que llevar las escopetas, chavos, porque andamos muy cutres sin escopeta. No, el revólver es como que a la distancia, ¿no? Oh. Frank, Wale, un saludazo, te mando un abrazote, me imagino, bueno, Reino Unido, yo pensé que era España, pero Reino Unido, y bueno, me da un gustazo que hables español, carnalito, te mando un abrazote y gracias por tu donación, se te agradece un montonal, realmente, no sé, gracias, carnalito, se te agradece un montón, y un saludazo hasta Reino Unido, yo sé que el horario, puta, creo que son 7 horas, no sé cuántas horas sean, pero bueno, ya estoy procurando hacer directos más temprano, ya ven que luego empezaba los directos como eso de las 7, 8 de la noche, hora México, ya estoy procurando empezarlos a mediodía para estar 5 o 6 horas y de ahí que obviamente pues haya más gente que también los pueda jugar, pero te agradezco un montón, no sé qué juego es el que más me veas jugar, pero Frank, te agradezco un montonal, ¿vale? Obviamente, pues bueno, ya ven que, pues ahí le varío, porque ya ven, me gusta las, o sea, pues nosotros lo estamos jugando y creo que nos la estamos pasando genial y tenemos suerte, pero pero también me gusta variarle, me gusta jugar Rus. Quiero serme un buen jugador de Rus. Era mi sueño un día decir, estoy listo para poderme codear con buenos youtubers que jueguen Rus. No sé, un día hacer una colaboración, que no creo que eso pase en esta vida, pero bueno, voy a echarle ganas por eso. Una colaboración con los grandes, imagínense con Volcano, con el Ricoy, que eso no, esto ya está fuera de mi cabal, ¿no? Ya estoy desvariando, pero por eso tengo que hacerme bueno, porque ahí es donde hay mucha gente jugando ese juego y puede que en alguna de esas haga una colaboración con algunos, que obviamente pues será maravilloso, ¿no? LAS está bien, digo, es un juego que lo juega mucha gente, pero está limitado. O sea, es un juego limitado donde, pues por desgracia, el público pues está, no es tan grande. O sea, y aparte no muchos lo juegan. Somos muy poquitos los que... Bueno, ahorita ya hay un chingo de youtubers. Cuando yo empecé me acuerdo que nada más éramos como 3 o 4. Y ahorita, fuck, de repente va la lista de todos los que tienen LAS. ¡Ah, por cierto, chavos! Por cierto, no sé. Hay muchos creadores de contenido de LAS. Y bueno, ya ven que a los que son partner de LAS, de los que son, nos dan tickets cada mes. Bueno, ticketsitos para el juego. Pues bueno, yo mandé un correíto por ahí. A ver si chicle y pega. Y les dije, oigan, no existirá la manera que en vez de tickets, bueno, los que quieran sus tickets, que les den sus tickets, que en vez de tickets no los puedan canjear o cambiar por algún bono, ya sea como unas tarjetas de regalo de Amazon, así como Mission Evo. Y es que no manches, eso es brutal, era brutal. Por eso muchos querían ser parte también de Mission Evo, porque realmente daban muy buenos premios con las tarjetas de Amazon. Yo de Amazon, aunque no me lo crean, cobré cerca de $3,000 a $4,000. Con Mission Evo en tarjetas de regalo. O sea, imagínense, casi $4,000 me pagaron los de Mission Evo. No manches, pude comprar un chingo de cosas para mi casa que yo necesitaba. Pude comprarme un pantalla, para la computadora le compré la tarjeta de video, compré el celular este que tengo ahorita. Entonces, te ayuda bastante. Entonces, lo sugerí, a ver si me escuchan. Dijeran, bueno, vamos a dar la opción. Quien quiera tickets para el juego, tickets. Quien quiera tarjetas de regalo, tarjetas de regalo, pero no sé, yo igual estoy desvariando, igual y me dicen, cachetadón, sáquese de aquí, no esté pidiendo cosas que no, y no ande ahí moviendo el gallinero, pero bueno, yo sugerí eso, que ojalá y los de LAS, en vez de darnos tickets del juego, que nos dieran tarjetas de regalo, aunque sea poquito, pero algo, ¿no? Eso ayuda mucho para comprarse cosas, y los que tienen en poquito con su canal de LAS, que no monetizan ni nada, por lo menos ahí ya generen un pequeño ingreso, ya cositas que se puedan comprar o para armarse una computadora futuro, y de ahí van comprándose que una memoria, que un disco duro y cosas así. De hecho, lo sugerí, esperemos que lo consideren y digan, a ver, vamos a ponerlo en la mesa para platicar. Ya eso
es ganancia. Si lo aceptan, bien, y si no, también, pero por lo menos ya lo consideraron. Que realmente, pues bueno, porque yo digo, es que hay muchos que no monetizan, no generan nada, y digo, pues también quisieran ganarse algo. Y eso sería una buena opción, realmente, ¿no? No sé cómo ven. ¿Qué dice Alexander García? Mex, si los de LAT se animaran a sacar un juego para consola, ¿lo comprarías si siguieras jugando en la PC? Pues sí, yo creo que sí me iría a la PC. Aunque lo chido sería que hubiera crossplay. O sea, móvil con PC y será genial. Pero sí, me gustaría jugar en PC porque obviamente el celular, aunque no me lo crean, después de jugar un chingo de horas, ya cansan los ojos, después te cansan. Y ya después en la noche, cuando estaba con el Inro, y es que los dos ya estamos bien pinches viejos betarros, cuando estaba jugando con el Inro y luego en la noche, no manches, ya hasta veíamos borroso. Le digo, es que no manches, ya no veo bien el Inro, no veo de lejos a los pinches muñequitos. Que luego uno jugaba de noche y teníamos, muchas veces uno tiene en su casa pues ya la luz apagada para no tener todo prendido. Y no manches, terminas ya con los ojos de chichiculote, neta. Y yo decía, pues mejor una pantalla más grandecita, pues ya cansa menos, la neta. Yo cuando juego a Rus, no, veo a toda madre. Pero cuando jugaba mucho LAS, así que me quedaba pegado un chingo de horas a la madre. Y es más, ni los subtítulos, cuando luego me dice, a ver, voy a ver una película, poner los subtítulos de alguna película que estuve en inglés, pues me creerán que ya los empezaba a ver. O sea, sí los ve, sí le entiendo, o sea, sí los leo. Pero ya empezaba a ver así como que borrosillo. Y yo digo, a la madre, ya me estoy quedando ciego. Pero es por eso, vista cansada, ¿no? Moes, qué bueno que andas por acá. Saludazos, buenas tardes. ¿Quieres algún día decir estoy listo? Tráigame a Volcán. Sí, sí, ese sería. No, no, pero ese güey me lleva 10,000 horas. Tiene ese men, 10,000. Yo apenas tengo 400 horas. O sea, ahorita soy como si yo estuviera ahorita yo en mi posición y agarrar un nuevo jugador de LAS que, ah, hoy conocí LAS, quiero probarlo. Ah, sí, ya sé cuándo, pues lo hago caca, ¿no? Igual, Volcán ahorita me hace caca. Entonces, por eso mismo ahorita todavía no estoy a ese punto. Pero en un futuro me gustaría aprender a jugar Rus y con poquitas horas empezar a demostrar de qué estamos hechos, muchachos. Ese sería el plan, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice Samuel? Se extraña bastante Mission. Sí, Mission Evo era un buen juego. La mera verdad, yo cuando jugaba LAS un rato, después me pasaba Mission Evo y decía, no manches, Mission Evo. Y me emocionaba porque los PvP estaban también bien chidos. Era algo muy bonito ese juego. Pero por desgracia, pues bueno, pues pasó lo que pasó, muchachos. Vale, pues estamos aquí. A ver, estamos en abandono. Es que necesito metal. Vamos a la base donde hay metal. Y ya se me cayó la escopeta. Ahorita la recojo. Aquí es donde tenemos metal, chicos, porque si no, no vamos a poder poner códex y ni puertas. Y es lo que me interesa. Vale, aquí tengo peña afuera. Hola, amigos, ¿qué hacen aquí afuera? ¿Qué se les perdió? No me estén dando lata. ¿Qué quieren, salvajes? Vale, vamos a dividir esto. No, ¿saben qué? ¿Cuánto tenemos? 597, vale, ya me alcanza, ¿eh? Genial, vale. Ya. Nice. Vale, siempre voltean las paredes, acuérdense. Vale, buenísima. Ya quedó esto sabrosito. Vale, esto le vamos a dejar así. Ya esto ya no me lo raidean ahorita. Ya aguanta. Bueno, a menos que me traigan 100. No, no, no. Para raidear mi base necesitan más. Porque sí, mi base creo que aguanta más. ¿Qué dice? Ponte agua tibia con sal y con los ojos y eso hace que se te despeje la vista. Ah, o sea, es cuando tú lo haces, Mues. O sea, cuando tú te avientas tus largas jornadas de LAS, te echas agua tibia con sal. Vale, voy a probarlo. Espero que no me quede ciego y al rato diga, ¡ah, la madre! Ya me jodieron la vista. Pero bueno, voy a checarlo. Voy a checarlo. Que de hecho yo he visto videos que dicen cómo mejorar la vista es haciendo ejercicios. Tienes que de repente dejar de ver el celular cada 20 minutos y estar viendo hacia distancias largas. Y entonces ya el ojo hace la función de, pues de, ¿cómo se llama? Pues hace el efecto de que contrae la retina, ¿no? ¿Cómo se dice? Tiene su nombre, pero bueno, ustedes ya me entienden, ¿no? Que dice Carlos Medina, Moes, pobre mis ojos. Oh, ¿qué pasó, Carlos? Ya te quedaste, quedó ciego el Carlos. No, pues, la receta para caerse ciego. Mex, yo te había dado madera. Ah, Carlos Hernández, un saludazo, hermanito. No, ya me diste maderita, te lo agradezco. Si fuiste el que me diste en abandono de maderita, ya con eso, hermanito. Se te agradece un montón. Gracias, carnalito, de veras. Un abrazote bien enorme. Pero ya ven que no recibo loot. Me gusta yo irlo juntando, porque también este
cuando voy a farmear, me gusta que de repente tenga la oportunidad de que en ese momento que fui a farmear, me encuentre alguien que me quiera matar. Entonces, o que yo pueda encontrar alguien que pueda matar y que arriesgue mi loot. No importa que me lo quiten, realmente, pues el loot es para eso. Lo pierdes, lo ganas y a veces te va muy bien y a veces pues te va mal, ¿no? Pero la mayoría de veces, si vas practicando, te va a ir bien, ¿vale? ¿Qué dice Mex? Te amo mucho. MRPDG. Yo también, hermanito, te mando un abrazote, carnalito, donde quiera que estés. Ahora sí que te agradezco un montón de corazón que andes por acá. Wilhard, ¿cuánto lleva el directo? No tengo ni idea, pero mi pila está muriendo. Tengo 20 de pila, ¿vale? Lo que voy a hacer es que voy a... Bueno, ya cuando ya tenga menos de... casi 10 de pila, obviamente tengo que cerrar esto porque se me va, el mismo juego me va a ir lagueadísimo. Ya marcó menos de 20 y cerraré el directo, cargo el teléfono, voy a comer y ya empiezo a grabar un ratito por fuera yo, para traer videito mañana, a ver qué más puedo traerles, muchachos, ¿vale? Ese sería el plan, pero como sea, pues hoy ya arrancamos el server, ya estaban aquí conmigo, hacemos un directito, que la neta, les voy a decir una cosa, voy a empezar a hacer directos de manera muy constante. ¿Esto para qué? Quiero de alguna manera tener más interacción con ustedes. Quiero conocerlos más, que me platiquen. Por decir, pues por ahí ya pues estamos conociendo a varios. Ya muchos ya los empiezo a ubicar. Por decir, pues tenemos a nuestro amigo Frank, que es el bombero. Ah, no, perdón. Bueno, ya algunos del de Argentina, ¿no? Este brother de Argentina que ya empezamos a ubicar a algunos. Yo pensé que andaba en la embajada acá de México, pero no es en la embajada de allá, es Lucas, ya me acordé, Lucas, de Argentina, el bombero, y bueno, hay algunos de ustedes que los empiece a ir ubicando y obviamente pues tener esa interacción con ustedes, ¿no? O sea, que vayan conociendo cada vez más, pero ahí vamos. Pero ese era el plan, por eso quiero hacer directos de manera más constante, ¿no? Que me acompañe, porque es la única manera de interactuar. Digo, puedo traer los videos, de repente les contesto pues ahí en los comentarios, saluditos, gracias, como que por acá, carnalito, te agradezco mucho y así, ¿no? Pero creo que la interacción más directa con ustedes es mediante los directos y irla pasando bien, como ahorita, ¿no? Que te estamos aquí. Que dice, oye, Mex, se ocupan videos de las de una hora, mi amor. Estará bien, pero no, de una hora no creo poderlos hacer. El tema de edición me consume demasiado tiempo. Que no me lo crean, me habito hasta 4 horas. A veces editando un video toda la mañana. Empiezo desde las 8 de la mañana, lo que empiezo a recortar todas las escenas que ya junté. No les pongo rellenos así que les quiten el tiempo. Me gusta al grano lo que es, porque de meter rellenos, de veras se los puedo meter. Puedo agarrar y voy a salir a mi base y voy corriendo hasta aeropuerto y estoy viviendo en abandono, de ahí vamos corriendo. No, ¿para qué le hacemos al cuento? ¿Para qué rellenarles todo eso? Lo que quiero es que pierdan el tiempo y que mejor vean algo que les divierta, que se entretengan, lo vean completo y hagan otras cosas productivas, que no todo el día se queden pegados ahí en la pantalla y todo eso. O sea, lo que tengan que hacer, háganlo. Si van a ir a la escuela, al trabajo, con la novia, con la familia, a la escuela, ayudar al quehacer desde la casa, todo eso, háganlo, muchachos. Tampoco quiero que estén una hora ahí pegados, cuando a veces, yo he visto los videos y digo, chale, pero ¿por qué pone toda la puta escena desde que va a salir de su casa y va a llegar al PvP? O sea, es el afán de rellenar, hacer un video largo para eso, ahí me da hueva. Yo digo, vamos a la chingada, me salgo del video y ya no lo veo. Porque la neta es así. Yo, por decir, veo los videos del Posty, que juega Rus. Ese güey te pone la escena 10 segundos y ya está con el PvP, no te mete nada de relleno. Si acaso nada más cuando es algo importante de estrategia, cuando sabe que va a guardar un loot y regresa. Pero la neta, por eso ese canal me encanta cómo juega. Es un gringo que juega Rus. Véanlo, se llama Posty. Es una brutalidad ese carnal, es buenísimo. Y la neta pone hasta un cronómetro en la parte de arriba de cómo empieza y a los 20 minutos. A veces yo he visto como un día se robó un barco con una pistola de clavos. Iba empezando el server, tenía 3 minutos y salió del barco con 20 armas el güey. Pero nada, es que es una amenaza ese carnal. Yo obviamente nunca voy a llegar a esos niveles, porque también el ping que tienen ellos es brutal. Juegan en Estados Unidos, tienen un ping como de 10. Yo aquí ando con un ping de 60, si bien me va en Rus. Pero en otros me va 120 y eso. Pero bueno, es una gran diferencia. ¿Qué dice por acá Moes? Mex, junta a los chicos de ayer y vuelve a jugar. La verdad se me fue un sueño ayer toda la tarde, que en serio me estaba divirtiendo. Te agradezco mucho, Moes, me da mucho gusto que te haya gustado. Realmente ese juego a mí me gustó, es muy divertido. Te sacas unas buenas risas, unos pinches gritos. O sea, también sales de lo cotidiano. Por eso lo jugué, porque también eso me divierte, desestresarme. Y Last también lo juego. Me gusta mucho el juego de Last. No voy a decir que no, claro que me gusta. Por eso lo jugué desde hace muchos años y lo he sido jugando, pero también me gusta variarle, porque también pues me divierto. Y bueno, como ahorita pues ahí vamos bien en la base y todo ese rollo, ¿no?
¿Qué dice por acá? Tojito Bracer, ya. Es una orden. Saludos, juega. Ah, vale, vale, ya. Pero bueno, ya les di bastantes consejillos, ¿no? No, aquí estoy esperando que se haga tantito metal. Porque ya ven que ya tenemos también la otra base. Entonces quiero mejorar otro cubito. A ver cómo tenemos, vale. Hay que esperar a juntar otro 100. Porque tenemos nada más 500. Necesito 600 por lo menos. Vale. La otra es hacer gasolina y llevármela. Vale, ah, sí, vamos a hacer esta gasolina. Mirad. Ah, no tengo No, no hay. Vale, queso. Bueno, quería gasolina. Mex, algún consejito para las. Me descargué el juego, pero los Pegasos me hacen chorizo y soy súper. Sí, sí, la neta, sí, los Pegasos están puta madre. Mira, el único consejo es. Procura no traer mucho loot en tu inventario. Si vas a salir a farmear, vete con la mentalidad de ir por 2-3 semanas y te regresas. Siempre, 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 siempre enfócate en poner varios sacos en zonas donde haya lobos y desbloquéate luego, luego tu mochila segura, aunque sea uno, ¿vale? Ya si si tienes para comprar tickets, pues bueno, cómprate uno, el baratito, el de 10, y ya guarda cosas importantes siempre. Y voltea para arriba siempre, porque los Pegasos te caen. Ese es el tema, ¿no? Deberán del juego de agregar cosas que sean útiles. Un ejemplo. Que el Pegaso tenga un sonido de vuelo, que se oiga el aleteo así. O sea, esas cosas hasta lo harían más inmersivo el juego, pero ya te avisa si alguien te está volando. Ya por lo menos ya no estás tan a la pendeja, ¿no? O sea, ya te pones chingón. Pero esas cosillas está bien. Eso es muy importante, que arreglen cosas en el juego. Pero es que no sé, los desarrolladores que andan comiendo camote, lo dejan. Y no sé, o sea, esas cosas son importantes para que haya por lo menos una experiencia más competitiva. Ya puedas defenderte. Ya escuchas al Pegaso que viene aleteando. ¡Ay, güey! ¿Dónde vuela este cabrón? Bueno, no sabes dónde viene. Pero más o menos te sale el sonido dónde anda volando. Y ya te pones al tiro, ¿no? Ya no te caen así de... ¡Ay, güey! Ya me mató. Ni cuenta te diste. Pues es que así pasa, ¿no? Entonces esas cosas deberían de... Si yo fuera desarrollador de ese juego... A ver, cabrones. Esto se arregla el sonido del que se arrastra. Se va a arreglar el sonido, vamos, del helicóptero que se oye a la izquierda y está a la derecha, el pinche helicóptero. Eso nunca lo han arreglado desde que salió el juego. O sea, por Dios, tienen que arreglar nada más ahí el cambio. No sé, arreglaría el tema de que te puedas asomar al lado de las paredes. Voy a creer que Mission Evo tenía eso bien arreglado. Tú no te podías asomar en una pared de Mission Evo, no podías. Estaba bien hecho el juego. Y es ahí donde aquí tienen que mejorar. Digo, que sigan metiendo todas las chingaderas que han metido... Ya, pues que los dejen, pero que arreglen esas cosas. Que si te arrastras para adelante, que no se escuche. Eso es lo que deben de arreglar, pero bueno. Si yo fuera desarrollador, yo haría eso. Yo lo arreglaría. Pero como no soy, lo único que me queda, ¿qué creen? Es pellizcármela. Dice, estaba bien acá, pero estamos felices tragándonos todos. No manchen. No. Les digo que me estoy echando un pancito que está hecho de avena. Y me lo estoy echando con leche. Bueno, está hecho con una fórmula que es de una malteada que yo aquí consumo desde hace muchos años. Y gracias a esa malteada me mantiene sexy y en forma. Pues yo consumo, pues con mi familia aparte, digo, nos cuidamos con unos productos que son de Herbalife. Muchos dirán, no, esa madre mata gente. Nada, ni madre, ya llevo yo... más de 15 años tomando esa base, ya me siento de maravilla. Pero bueno, yo tomo esos productos y la neta me estoy comiendo un pan que está hecho a base de eso. Y no sé si algunos lo hayan escuchado, pero si no conocen, vayan a uno de esos clubes que luego hay, chinguense un tecito, que se los den de NRG así para que tengan un chingo de energía. Puta madre, los levanten en la mañana bien chingón. Pero bueno, ¿qué dice Jesús Meneses? Oye, Mex, hice lo que pensé que nunca haría, pero lo hice por rabia. Hice el Pegaso en base de operaciones y compré mecha. Pero lo hice para que todos usan eso. Y si no, y así no se puede. Nah, tú hazlo, háganlo, chavos. Yo soy el único que me voy a mantener así. A raya. El único youtuber. Y no voy a andar de que después, bueno, yo me lo voy a hacer. No, ni madres, no me lo voy a hacer. Y porque si la neta es algo que he aborrecido, vergüenza me daría. Yo andar con esa madre y andarme quejando, nel, todo lo demás, paso. Pero yo nunca me voy a hacer en Pegaso. Un día me subí a un dragoncito para ver qué sentía volar, y eso porque entré para ayudar a unos mens en una medalla de chill para sacar un videito. Pero no, eso de yo andar en un Pegaso, nel, no lo voy a usar. Voy a andar así como ahorita, mira, ahorita me le he pasado a toda madre matando gente, viene a todo dar y listo. ¡Ay, güey! No mames.
Estoy aquí con la silla todo platicando y le hago con la uña y se me clava un pedacito de metal en la uña. Ay, no más pinche dolor que me acaba de dar, ¿eh? ¿Qué dices, Batar? Hola, Mex, una pregunta. ¿Cómo puedo encontrar legiones? Ay, güey, pues no sé bien. Pero pues yo lo más recomendable es que te metas a los canales de Facebook del juego y ahí luego hay gente que está solicitando legiones y todo eso. Qué bueno que están reclutando gente para legiones. Obviamente, si vas a entrar a una legión, para ganarte primero vas a ser farmer. Órale, ponte a farmear. Nos tienes que tener tu cuota diaria. Y si no, me caíste mal. Sales que no, sabes que ya no eres de la legión. ¡Sáquenlo, sáquenlo! Y te van a correr. Lo más sensato es de que mejor te vayas haciendo amigos, amigos de verdad, que no te vayan a traicionar y de ahí van armando su legión. ¿Vale? Pero es así. Cositas de YouTube se enfocan en hacer skins y pues sí, o sea, tienen que también, digo, hay que entender. Tienen que costear el juego, pues, de dónde se mantienen los servidores, ¿no? Los empleados que siguen desarrollando el juego, ahí se entiende. Pero por Dios, o sea, dejen de estar haciendo tanto pinche muñequito, arreglen los bugs. Es eso, o sea, no hay otra, ¿no? Ariel Pérez, juega, brother. Ay, sí, güey, bueno, es que están afuera aquí, es que estoy esperando el metal. No, no es que me está haciendo güey. Mira, esto es lo que estoy esperando. Vale, vámonos. O sea, no, no, no era por otra cosa, mira. Vámonos para acá. Ahora sí. Este es para esto lo quería. No era para otra cosa, carnal. Vale, vamos a ver de qué lado es mi salida. Espérame. Ok. Espérame. Espérame tantito, carnales. Aguántenme las carnes. Es que necesitaba esto porque por eso estaba haciendo tiempo. No crean que me estaba ahí porque, digo, ¿de qué sirve? Uy, la escopeta que me he tirado. Vale. Bueno, que sea así, ¿no? Y ahorita mejoramos el techo, pero el techo ya tiene como esa otra capita, ¿vale? Nice. Ya le mejoramos. Ya no me la raidean. Ya aguanta. Porque también vean la pila que tengo. Tengo 12 de pila. ¿Qué dice? Store Last Island. Store Last Island de Surubilat, DayZ, Last Dionair, Interned, Delivery from the Pain, Project Zomboide, Zombies Online, Dark R, Nuclear, Dark Life, or Dark Aton y The Wanderer. No entendí que pusiste arriba algo. Bueno, todos estos juegos. Ok, Last Island lo he jugado, DayZ lo he jugado, Last Dionair sí lo he jugado, pero nunca lo he traído al canal. Un Turner no lo he jugado, ese es como un tipo Minecraft, creo que son de que andan peleando contra zombies, ¿no? Es de disparos. Delivery from the Pain no lo he jugado, ¿eh? Project Zomboid sí lo he jugado, de hecho quería traer unos videitos de Project Zomboid, pero soy una completa persona que no sabe jugar ese juego. Porque me muerden a los 20 minutos cuando pienso que ya tengo mi personaje bien. La otra vez iba a tener una historia del, no sé, el señor Pérez. Y ya iba bien acá, reventando, empezando a lootear casas. Y ya dije, ah, vale, aquí puede que me salga un videito chido y que me muerde un pinche zombie que me contagie. Y dije, ya valió madre, pues se muere mi muñeco. No, Zombies Online, ese no lo he visto. Dark R, ese es un jueguito, pero no me gusta mucho ese. Es así, muy sencillito, pero bueno. Dying Light. Eritros, ese no sé cuál es. Y The Wanderer, tampoco sé cuál es eso. Mex, ¿cómo puedo mejorar el PvP en LAS? Practicando, brother. Practicando solamente. Si tu problema es por medio del lag, pues bájale los gráficos. Juegas cerca de tu módem siempre. Pero la práctica es el maestro, brother. Siempre practica. Y también, pues obviamente, para poder tener una ventajita, haz talentos. Acuérdate, servers de nivel 15, ¿vale? Necesito mejorar este techo, chavos. Pero para eso necesito un poquito de metal. Y necesito pues hacer gasolina. Fuck. Pero por lo menos esto es lo que quiero mejorar. Mira, a ver, aquí no había. Ah, aquí hay gasolina, mira. Bueno, vamos a hacer, ¿no? Poquita. Y ponemos un horno aquí, ¿no? Y dejamos aquí quemando. Vale, ¿qué dice? ¿Deberían arreglarlos? Sí, claro que sí. Los baneos también es algo que tienen que tener un buen sistema anti-hack. Pero por desgracia no lo tiene. Entonces, abusados. Oye, Mex, es sorprendente cómo Last Light me va de lag. Y yo también entiendo por qué también los servidores, pero a mi celular va retrabado. Sí, a veces va mal. Y aunque sea la versión normal, yo también no sentí tanta diferencia. Y eso que le quitan pasto. Ya ven que les traje el video de las pruebas de lo que cambia. Pero en realidad también no creo que sentí que dije, ay, güey, cómo mejora el rendimiento. Nel, yo lo sentí. Si acaso, bueno, sí mejoró algo, pero no tanto.
O sea, sí tuvo una ligera mejora, pero no tanto. Así que digamos, puta, qué brutal. Vale, vamos por un poquito más de gasolina. Aquí en otra base. Y ¿dónde estamos? Acá. Vamos por gasolina y me traigo más metal para mejorar el techo, que es lo que necesito, dejar mi base bien, ¿va? Vale, esto ya se queda así. Voy a tener que cargar el celular. ¿Cómo? Y empiezo a grabar algo, ¿vale? A ver, aquí tengo para hacer más gasolina. Vale, me llevo esto. Nice. Y aquí tengo metal, mira. Ah. Vale, 90, que es lo que me hacía falta, ¿no? Casi. A ver, aquí no quedó nada. Así, me lo llevo. A ver, ¿cuánto tiene de mantenimiento esto? Capaz que me voy y no llego sin base. Tengo. Ay, güey, ¿cuánto dice? ¿32 horas? Ah, creo que sí, ¿no? Vale, 32 horas. Ah, pues alcanza re bien. Vale, vamos a la otra base. Es que listo, mejorar el techo y son 200, más bien, no, perdón, me equivoqué. Vale, pero bueno, pues voy a llevar un poquito más de gasolina, ¿no? A ver, espérame tantito. Vámonos a la otra base. Sí, pero les digo, ese es el plan. Esperemos que algún día nos sorprendan y nos arreglen el juego como debe de ser. Sería maravilloso, ¿no? A ver. A ver, ¿dónde estamos? Aquí encerrados. Vale, es que tengo, no, necesito 200 a huevo. Ah, pues aquí tengo 28. No, vamos por tanta gasolina. Vamos a salir aquí rápido. ¿Vale? ¿Qué dice Emanuel Cabrera? ¿Cuándo Rus? Bueno, ahorita voy a jugar LAS estos días. Pero hoy es miércoles. Yo creo que el sabadito vamos a hacer un directito de Rus. Ahí si quieren jugar. Ya saben qué es lo que me gusta cuando juego conmigo. Ayúdenme a farmear rápido y ir a PvPear. Así, sacar armas y ir a darnos en la madre con la gente. Vale. Voy a ver si podemos sacar aquí un poquito de gasolina, ¿no? ¿Qué pasa? Frank, me agarraste con el pan en la boca, espérame. Espérame, cara. Frank, un abrazote. Te agradezco un montón, carnalito, tu donación. Te mando un abrazo. Y bueno, dice Mex, ojalá algún día pueda jugar contigo. Igual me conformo viéndote. Así que nunca lo dejes, bro. Me compré el Red Magic 9 para jugarlo, pero me volví ma. Me volví. No, a Magic. No, macho, yo quisiera el Red Magic 9. Pero la neta, les voy a decir una cosa. No creo comprármelo. Porque cuesta algo de lana y la neta juntar. Ese está en México, creo que está como en 15 varos. Pero yo creo que mejor voy a ver si puedo juntar para el Poco F6 cuando salga aquí en México. Ya bien. Ese sí me gustaría comprarlo. Si lo pudiera comprar, el Red Magic, digo el Red Magic, el Poco F6, yo creo que será también un buen teléfono para mejorar todavía el tema pues digamos del PvP, ¿no? O sea, porque sí, la neta, pues sí, siempre un buen teléfono. Y esos, puta, esos son brutales, el Red Magic. ¡Ajá! Quería el 8, me acuerdo, pero pues ya no pude juntar porque, bueno, ya sabe, ¿no? Le metí a la computadora, que la neta estoy feliz con todo lo que le he hecho a la compu porque me ha ayudado bastante para poder tener los directos de mejor calidad, muchachos. Y realmente estoy súper feliz y realmente les agradezco a todos, ¿eh? Porque gracias a todos ustedes es que ha salido poco a poco para ir mejorando las cosas. Y la neta, uno de mis, no sé, digo, todos me han ayudado bastante, pero uno que en realidad siempre me ha ayudado, bueno, desde que gracias a él empecé con esto de la compu, fue Enrique, porque él me donó todos los componentes para la primera computadora. Nada, fue maravilloso. Y la neta, estoy bien, 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 digamos, agradecido con él, digo, con todos ustedes también. O sea, gracias, muchachos, por siempre verme, por estar allí al tanto, aunque de repente no les suba el juego que quieren, algunos se aguantan y bueno, vamos a ver a este pinche viejo sabroso. Pero la neta, gracias por acompañarme, chavos, porque yo sé que a veces muchos nada más ven un solo juego y a veces no es tanto que no quieran jugar otro juego, sino que a veces las posibilidades no tienen igual para jugar un juego de computadora. Pero hay veces que hay algunos que me quieren ver simplemente por el pinche juego que juegue. Y gracias, chicos, se los agradezco un montón. Gracias también a todos los que hoy me donaron. Pero bueno, les decía, si alguien es de México, por ahí le interesaran piezas de computadora o si me sugieran un lugar para vender, estoy vendiendo mis piezas de la otra computadora que tenía con la que empecé.
Ahí se puede jugar Rush, se puede jugar Lass. Digo, Lass no, porque hay que emular y la neta va muy mal el emulador. Sí, hasta a mí me va mal. Se puede jugar DayZ, varios juegos de PC. Es tarjeta de video, memoria RAM, placa madre y procesador. Todo por $2,500, ¿vale? Es lo que estoy ofreciendo. Luego les pongo bien las especificaciones. Pero con eso yo jugaba, empecé a hacer directos con esa computadora. Ya obviamente ahí la gente pues tiene que comprarle ¿qué? ¿Ay, qué le falta? Pues el gabinete, obviamente. Le faltaría su fuente de poder y su disco duro. Con eso ya tiene su computadora. Pero yo aquí todo eso lo voy a dar por $2,500. Obviamente cuesta más. El puro procesador lo vende en el Mercado Libre y creo que en $1,500. El puro procesador. La tarjeta la venden hasta en $3,000. Pues yo todo, $2,500. Todo. O sea, con eso ya pueden empezar. Alguien que no tenga compu, que tenga la oportunidad, se puede empezar. Con eso una básica. Obviamente no va a ser una full gaming que tenga todos los gráficos altos, pero puede jugar muchos juegos en puede jugar hasta GTA sin problemas en esa compu. O sea que sin problemas, ¿vale? Pero bueno, ahí luego les pongo las especificaciones por si conocieran a alguien que estuviera interesado, ¿vale? Muchachos, ya me quedé sin pila. Tenemos 7 de pila. Esto se está muriendo mi S. Les quiero agradecer bien enorme a todos. Vamos a agradecer como siempre a nuestros amigos que hoy nos regalaron cosillas como unas membresías. Tenemos a Miguel DBM que se suscribió una membresía. Un saludazo. Spring que se suscribió a Bala Plata. Un saludazo bien enorme, carnalito. Lucas Gómez, un abrazo hasta Argentina. Brian Luna, gracias, carnalito, por tus donaciones. Frank Eguale, gracias, hermano, hasta Reino Unido. No manches, ¿desde dónde nos ven? A ese hermoso también. Es que todos los países son hermosos, tienen de tanta cosa que te puede llamar la atención allá. No sé, siento que es un país de castillos, de cosas así, ¿no? No manches, bueno, fabuloso. Un abrazo bien enorme, Frank. Y bueno, muchachos, en particular les agradezco a todos. Voy ahorita a irme a comer, voy a cargar mi cel y al rato regreso al server. Voy a seguir grabando para mañana traer algunos videitos. Bueno, trae videitos y si mañana sale server del que me gusta, pues ya le daría el otro server, ¿no? Pero aún así, mientras ahorita el server haya gente, pues voy a estar ahí dándole ahí, ¿no? Vamos a salir a... Pero antes de salirme, espérenme, porque no, yo no me quería ir hasta no mejorar esto. Vale, ahora sí. Nice. Vale, esperemos que aguante la base. Vale, tiene 7 horas, hijo de su madre. Bueno, quiero que tenga más, ¿no? Nada, no, voy a regresar ahorita yo en poquito tiempo. Vale, pues un abrazote, muchachos. Cuídense mucho. Ya me quedé sin pila. Ya se me murió el teléfono, ¿vale? ¿Qué procesador es? Es un i7-4790. Chéquenlo. Un i7. A ver, les voy a poner aquí rápido las especificaciones. Es un i7-4790. Bueno, es un i7-4790. Es el procesador. Procesador 32... gigabytes de RAM DDR3. No es DDR4, pero les voy a decir una cosa. Esos 32 GB, a mí la DDR3 aún así no me iba tan mal los juegos. O sea, son 32, o sea, es muy bueno. Es una placa base, una B... Ay, ¿cuál era la pinche placa? Es una BG... Bueno, es para el procesador, ¿vale? Es una placa base, no me acuerdo, pero bueno, es una placa base y la tarjeta de video, que es una RX creo 960 de 2 GB de memoria. Vale, esa es la tarjeta de video. Todo por $2,500. Por si alguien conociera que estuviera interesado. ¿Para qué quiero ese dinero? Más que nada para cambiar mi monitor. Es para eso. Muchachos, se me muere el teléfono. 5 de pila. Les agradezco un montón. Luego les pongo las especificaciones en una... esta pantallita, por si alguien estuviera interesado. No sé, se puede mandar aquí en México, por si es de México, más que nada, ¿no? Para mandarlo, se puede mandar por Mercado Libre. Puedo poner ahí una publicación y Mercado Libre se encarga de entregárselos hasta